Bienvenidos. Ah, no, todavía no tengo la pantalla, güey, es verdad. Un segundo. ¡Bienvenidos! Espérate, es que no puedo hacer con la música bota. ¡Espérate! Bienvenidos. Ahora sí. ¿Cómo están, chicos hermosos? ¡Ay! Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos hermosos, preciosos? Voy a quitar esta música. Listo. Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo están, guapos hermosos, preciosos? El día de hoy les he traído un directo un poquito muy tarde. Sinceramente, a ver, no les voy a mentir. Les voy a ser 100% sinceros. 100%, o sea, es muy tarde, lo sé. No suelo hacer directos a estas horas, ¿vale? Suelo hacer directos más tarde, digo, más temprano, pero el día de hoy se me hizo tarde. O sea, hoy me fui a vacunar. Para la gente que no sepa, hoy me fui a vacunar, entonces por eso me tardó un poquito más, porque estaba pensando en que a lo mejor no hacía directo. Y pues me duele un poco el brazo, pero no me siento mal. Entonces dije, ¿sabes qué? Les voy a hacer el directo de hoy. Si me empiezo a sentir mal, me voy, ¿ok? Para que tengan eso en mente. Si me siento mal, me voy a ir, ¿ok? Si me siento mal. Pero bienvenidos a todos los que estén vacunados y los que no también, ¿vale? Solo que los que no, pónganse su cubrebocas, por favor, porque huele a culo. Y bueno, estaba con Flex y Sparta, ¿vale? Estábamos jugando League of Legends, ¿vale? Perdón, por eso me tardé un poquito. Ya, o sea, perdonen, es que los hombres tienen que jugar cuando los hombres tienen que jugar. Especialmente desnudos. ¿Qué le pasaba? Pero sí, estaba con esos dos y estábamos jugando ahí League of Legends y ya, ¿vale? Ahí se los dejo. Pero bueno, chicos y chicas hermosos, hermosas, preciosas, hijos de su mami. Sí, el día de hoy estamos en Minecraft. ¿Por qué se ve tan iluminado mi Minecraft? ¡Ah! Esperen un segundo, se quedó el filtro de la mañana, güey. Dirás, ¿cuál? Bueno, van a darse cuenta. A ver, ahí. ¡Ja! Listo. Tal vez no se dieron cuenta, pero le quité un poquito de brillo al Minecraft. No sé, lo sentía, sentía que me estaba llevando Diosito, güey. Pero bienvenidos sean todos. Estamos iniciando apenas directo. Sé que es muy noche, sé que a esta hora no suelo hacer directo, pero voy a hacer directo mañana más temprano, se los prometo, ¿ok? Igual el día de hoy es un directo para gente macha, gente hombre, gente que está preparada para el dolor. Ok, acaba de haber una donación y creo que no la saludé, perdón. Acaba de pasar ahorita, espérate. Uy. Ahí está, vale, perdón. Ok, Daniela Martínez, muchas gracias por 19 pesos. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Vale, chicos, el día de hoy les tengo preparados. Bienvenidos. Ok, chicos, ahora sí, el día de hoy vamos a conseguir la armadura Full Netherite, que es la mejor armadura de Minecraft actualmente. Es una armadura muy complicada de conseguir, apenas llevo la pechera, que ya es algo, ¿vale? Es algo. Pero esta pechera la conseguimos a partir de trocitos que encontramos con los Piglin. ¡Ojo! Eso, Tilin, me puedes mandar un saludo, soy Contalix. Hoy, hola Contalix, ¿cómo estás? Un saludo. Y bueno, chicos, estamos en mi mundo Survival Hardcore, donde ya llevamos sobreviviendo 153 días, chilling. Y yo creo que ya esta serie no le falta mucho para acabar. Ojito que acaban de entrar dos miembros del canal nuevos instantáneos, ¿ok? Vale, o sea, bienvenido Romel Arturo Díaz Chichipe. Chichipe suena gracioso, güey. 3 meses. Tercera vez que te suscribes a los miembros. Súper chilvios, muchas gracias. 3 mesesotes. Deberíamos recompensarle, ¿no? Deberíamos recompensarle. Pronto hacemos algo en directo con los miembros del canal, así rico, guapo y delicioso. Pero tienen que unirse al disco, recuerden. Y también, Christopher789, bienvenido a los miembros. 3 meses, bro. Un abrazote a los mini chilvios. Y dice que está debajo de mi cama. Bueno, allá tuvo un saludo. Ahí debajo de mi cama, ¿quién sabe qué haya, güey? Cucarachas, ratas, Flex, monstruos, no sé, puede haber cualquier cosa. Vale, mi idea de ahorita mismo es conseguir trigo, ¿ok? Porque necesitamos conseguir un montón de ovejas, o sea, un montón de camas, porque para conseguir netherite, descubrí que la mejor manera para mí era con camas explosivas en el nether, ¿ok? Y así vas consiguiendo. El único detalle es que no tengo mucho trigo y estoy empezando a pensar que tal vez, lo nuestro solo habrá para Super Puchu. Okay. Vale, estoy pensando, güey, que a lo mejor debería ir a alguna aldea y conseguir trigo y sería lo más fácil, ¿no? Tal vez, o plantar trigo. Ah, tenemos un montón de hueso, podría conseguir trigo con el hueso. Qué buena idea, Silvio. De nada, Silvio, muchas gracias, Silvio. De nada, bro. Capo.
Ok, a ver, entonces voy a agarrar de aquí hueso, ¿no? Tenemos un montón de hueso aquí. ¡Uf! ¡Montones! Les digo que tenemos un montón. Ok, y trigo debería estar aquí, ¿no? 15 semillitas, más que suficiente, papi. Vale, dormimos. Me acabo de calentar una gordita de frijol con queso, güey. Para los mexicanos que ya van a saber que está bien rico. Y para los que no son de México, para los que no son de México, pues es como una tortilla, pero gordita. O sea, la tortilla como si estuviera rellena de masa y queso y frijol. No sé, como una empanada, pero rara. Ok. Vale, el día de hoy vamos a hacer lo de full netherite y vamos a tratar de conseguir cabezas de Wither. Si no podemos lo de las cabezas de Wither, pues nos rendimos y lo intentamos otro día, ¿vale? Vale, necesito una asada. O bueno, podría hacerlo aquí, ¿eh? Antes que nada voy a ponerme el macro. Dirás, ¿qué es un macro? Bueno, es solo una cosa que hace que clique súper rápido, güey. Automáticamente sin yo hacer nada, ¿ok? Y lo hago aquí con mi mouse. Este es mi mouse actualmente, es este blanquito. No me sponsoriza Logitech, pero... sería cool, no te lo voy a negar. Si lo hiciera. Ahí está, pantalla completa. Listo, ok. Ahora sí. Voy yo creo que a dar a los cultivos. Ya están listos, ¿no? ¿Esto ya es que están listos? Quiero pensar que sí, a ver. ¡Vénganse para acá, chicos! ¡Zanahoria! ¡Las zanahorias! ¡No! ¡Qué rica mi cena, güey! Le damos aquí. Agarra un par de stacks. Con eso estamos bien, yo creo, ¿no? Voy a subir esa parte de mi inventario porque no la voy a necesitar ahorita. Vale, hacemos polvo de hueso un montón. Y lo que voy a hacer... va a ser hacer esto. Es coordinación, ¿vale? Es coordinación, chicos. Ok. O lo puedo hacer así también, güey. Y le damos a todos y a todes. Creo que así le van a entender más, ¿no? Oye, qué satisfactorio se ve creciendo todo, que todas crezcan así, ¿eh? No sé, me gusta, me complace, me da... ¿sabes? ¿No tengo más semillas? Ok. ¡Niom! 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 Parece que lo hago al instante, ¿sabes? Pero en realidad es que estoy haciendo esto. ¡Pa! 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 Pero en segunditos, chicos, microsegundos. ¿Ven? ¿Ven cómo crece súper rápido esto? Y ahora solo rompemos. Necesito un montón de trigo para parar a ovejas y así poder tener un montón de camas. Esto lo voy a haber hecho antes, no les voy a negar, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay con su streamer favorito número uno que no prepara nada. Huevón. Pero bueno, lo que sí tengo preparado ya son videos, güey. Estoy feliz porque no he subido el video que tengo ahí listo. Porque tengo así como que ese pensamiento que digo, güey, si subo uno ya no voy a subir en todo el otro. O sea, va a pasar una semana y no voy a subir nada. Entonces estoy como que preparando ya todos los videos para poder subir así... Continuos, con Flex, con Raptor, con la pandilla, ¿sabes? Toda esa onda. Toda esa gente fea. ¿Qué le pasaba? Pero sí, se vienen los videardos al canal, güey. Y también al canal secundario, o sea, este canal en el que estamos ahorita mismo. En este canal van a ver también nuevos videos, chicos, así que estén preparadísimos. Van a ver videos, No sé si... no, todavía no me decido si los voy a hacer cortitos o largos, pero van a ver videos. Ok, aquí ya no tengo más polvo. De hecho, se me va a acabar esto, ¿eh? Tal vez no debería acabarme todo esto, ¿no? Ahora es con esta de aquí ya. ¿Cuánto trigo tengo? Casi un stack. O sea, not bad. No está nada mal, no está nada mal. Me alcanza para rellenar un poquito más, pero no sé. Tal vez con esto ya es suficiente de trigo, ¿no? O sea, sí. Tal vez para tener un stack nada más. A ver, 58. Tiro con estas dos ya, ¿no? 60. 62. Ah, yo creí que te daban siempre 1 a 2 o algo así de trigo. Ah, pues mira, ya se me acabó el polvo de hueso justito, güey. Pero nos dieron 64 y 64, dos stacks. Ponemos las zanahorias acá, nos la metemos por... ¿qué le pasaba? Y ahora sí, a rellenar esos cultivos e irnos. A ver, ni un... ah, espérate, nuestro personaje tiene hambre. Ahí está. Ahora sí, llenamos de zanahorias todo. Ni un... ay, se me acabó. Yo sé que a lo mejor es un poquito tarde, algunos van a estar dormidos, algunos ya no pueden ver el directo a estas horas. Y les pido muchísimo perdón. Hoy hice un directo en Bulla en la mañanita para la gente que les gusta. Bueno, no fue la mañanita, pero para la gente que está temprano, hice un directo a las...
a la 1:30 o 2, no me acuerdo. Lo hice como a las 2 p.m., ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy hice un directo tempranito, o sea, como tipo 2 p.m., pero solo lo hice en Buya y no en YouTube. ¿Por qué hice esto? Pues porque andaba muy chill, o sea, y como que... pues solo quería jugar así, algo tranqui, no quería como estar a... no sé cómo explicarlo. O sea, por ejemplo, quería jugar New World, que es un juego de MMORPG, el que estamos viciados muchísimo. Raptor, yo, Francisco, Flex pronto y Sparta pronto, ¿vale? Pero es como que estamos muy viciados ese juego y quería jugarlo en directo un ratito, pero solo para bulla, porque como que sentía que, no sé, sentía como que a lo mejor a muchos no les iba a gustar. Entonces dije, voy a estar chilling con ustedes. Pero bueno, a ver, agarramos todo. Voy a dejar un stack de zanahorias por si las moscas siempre ahí. Y nos vamos de aquí, ¿ok? Así que la gente que no me sigue, la gente de YouTube que no me sigue en bulla, deberían ir a bulla a seguirme, chicos, porque se pierden de repente directos muy buenardos. A ver, a estos ya no les voy a tirar unas zanahorias. Yo creo que con esa está suficiente. Voy a cambiar el bote. Voy a llevar a este hombre al estacionamiento aquí. Ya tengo un montón de aldeanos, güey, pero me encantan. También ricos, papis. Ok, aquí va a ser. ¿Qué va a ser? Y una mordida a mi comida. Vale. Vale, sí. Iba a agarrar barcos y los iba a poner allá para los aldeanos. Bueno, un barco. A ver. Vale, esos se están apareando, así que voy a aprovechar. Ponemos esto aquí. Y para el próximo aldeanito bebé va a caer allá. Ok. Ah, aparear a las ovejas, me acabo de acordar. Ok, vamos a meterle a las ovejas. Esto por las nalguitas, a ver. Ahí. Uy, todavía van a ser poquitas, ¿eh? Voy a echar la bebé. 4. 1, 2, 3, 4. 5 y 5. Ahí está. Para que crezcan más rápido, güey. Y de una vez debería quitarle la lana, ¿no? Para tener un poquito. Ok, no hay tijeras aquí. Ok. No pasa nada. Voy a la casa por tijeras, güey. Creo que deberían estar en la de herramientas, sí o sí, ¿no? No, agarré otras. Ya agarré. Agarré un tótem, ¿verdad? Un tótem extra, sí. Vale, entramos acá. Voy a guardar las zanahorias de momento para que no me estorben. Las papas, ender pearls, hueso. Todo esto lo voy a poner ahorita aquí porque la verdad no quiero que me estorben. Lo que sí, voy a parear pollos, güey. Voy a parear pollos con esto. Ojo, lo que está de vos. Silvio, saludas a mi hermano, se llama Gael. ¡Hola, Gael! ¿Cómo estás, bro? ¡Un saludote! Vale, a ver. Apareamos un montón de pollos. Sin miedo al éxito, carnal. Sin miedo al éxito. ¡Que se mueran los que sobren! Denme huevos, denme huevazos en la cara. Yo creo que ya les dimos a todos, ¿no? No creo que nos falte. Es que ya ni me puedo mover, güey. No me dejan pasar. A ver. Ahí. Listo. Casi me comen, güey. Son carnívoros los desgraciados, ¿eh? Uy, hice el salto. Uy. Mi máquina, el matapollos 3000, está dando frutos. Ok, vamos a poner aquí más. Deberíamos ya echar todos esos huevos, ¿no? A ver, vamos a darle. Te metes aquí, puedo dar una mordida a mi cena, ver el chat, saludarlos. ¿Cómo están, chat? Hola, Melina. Hola, Mini Ariana. ¿Cómo están? Silvio, ¿qué hago si quiero matar? What the fuck. Es que no puedes matar a tu hermano, compañera Pichu. Itzayana Pichu, no puedes. Es muy malo eso, no. Échale un pedo en su cara. Pero lo demás no. Vale, listo, tiramos un montón de pollitos. Ya, ¡ay, güey! Mira todos los pollitos de vez que están ahí abajo, güey. O sea, te puedes dar cuenta que son muchísimos porque las barbillitas y la parte blanca se multiplica y hacen casi un círculo, güey. O sea, hay miles de pollitos ahí. Bebés y grandes, ¿eh? Mira eso. Y aquí también hay un montón de pollitos. Ya tengo un montón de plumas. Eso va bien, eso va bien. Cada vez hay más. Provecho, muchas gracias. ¿Cómo van, desgraciados? Los pollos ahí bien prendidos, güey. ¿No salió un bebé? Ojo. Les doy privacidad cerrándole esto, pero tienen todo esto lleno de cristal, me da risa. Ok, vamos a darle entonces más trigo. Ah, no han crecido, ¿verdad? Ah, y vamos a cortarle la lana a estas desgraciadas. A ver, dámela. Oye, ¿le puedo poner fortuna a unas tijeras? Eso sería buena idea, ¿no?
He pensado que si le ponemos fortuna a unas higueras debería estar cool que te dé más. No creo que se pueda. ¿Ustedes no creen que se pueda? ¿Se puede o no? No, ¿verdad? Demasiado bueno para ser verdad. Bienvenidos a KFC, dice. ¡Uy, papi! Ya tengo nombre para mi fábrica. Necesito un cartel. No hay carteles. Y tampoco hay madera para hacer un cartel ahí. Vamos a agarrar una madera de acá, ya fue, güey. Quiero hacer un cartel que diga KFC ahí. Kentucky Fried Chicken. A ver, vamos a agarrar de este árbol que se ve. Este árbol se ve coqueto. Aquí. A ver. Ahí. No hay más. Uy, tengo que subir. Esto no me gusta. Se está haciendo ese de noche y tengo que ir a mimir. Me regaña mi madre. Ok, ya quité los troncos. A lo mejor queda un tronco ahí. Creo que sí. Sí, queda un tronco ahí. ¡Lo sabía! ¿Quedan más? No, ya no creo, ¿verdad? No, y ahora sí ya no debe de quedar ninguno, güey. ¿O sí? No creo. Vamos a dormir, que se hizo tarde. ¡No, mi hacha! ¡Ja! ¡Velocidad! Ahora sí. Se puede con yunque. Pero ¿afectarán algo? Esa es la verdadera duda que tengo ahorita. Pero bueno, vamos a agarrar entonces cristal y papel para venderle como siempre a los aldeanos. Necesito más cristal de en paneles. Aguanten algo más. Ahí está, y guardo estos cuatro. Ok. Tú, papi. Ah, no, tú eres la de los palos. Bueno, tengo muchos palos. Ahí te vendo unos. Lo hubiera traído una vez plumas, pero bueno, no lo hice. Ahí le compramos un montón de estas weas. A ti no. A ti, ah, mira, tú por papel me vendes. Sí que está bien. ¿Quién me da fortuna? Ninguno de estos, ¿verdad? Ok. No pasa nada, no me enojo. Tú, vale, por... Ah, dame una librería. Voy a romperla de una vez para ahorrarme el tiempo de ir a buscar una. Ok, tú... Cristal, ahorita no quiero. Tú sí quiero botellas de experiencia. Ok, necesitamos... De aquí ya nada más. A este, no, este todavía no le podemos vender esto. Libros sí podemos. Excepto ese de aquí. Este me da fortuna. Vamos a comprar un libro de fortuna y vamos a poner solo a las tijeras. Vamos a ver si funciona. Y tú todavía no. Vale, tenemos que matar a ese de ahí. A este de aquí. A mía también. ¿Tenemos que matar a toda esta línea otra vez? Sí, güey, porque bajen los precios del final. Sí. Va a tocar matarlos y volver. Bueno, volver los zombies otra vez, Vale, iba a ser un cartel. Agarro madera, ahí. Aquí en la mesa de crafteo pongo palo. Y. Ay, así no era. Así. Vamos a ponerle. Ay, güey, mierda. Así no le voy a poner, ¿ok? Vamos a ponerle de nombre. KFC. ¿Le ponemos KFC? Aquí. KFC. K de culito. F de culito feo. C de con caca. Listo, papi. Sé que culito escribe con C, pero bueno, ya quedó. KFC, culito feo caca con caca. ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Todo aguado el culito. Ok, vale, ok. Vamos a venderles otra vez. Este ya va a comprarme, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Tú no, tus... ¿por qué no me compras de nuevo? Mira. Tú, nah, pues... Guardamos esmeraldas. Cristal también. Trigo voy a guardar también, no creo que usar todo ahorita. La lana también... Bueno, esto no me la llevo, esta sí me la llevo. Ok, las tijeras, vamos a tratar de ponerles el encantamiento, a ver si me deja. No creo que funcione, no creo que afecte, no creo que sirva. Sé que irrompibilidad sí se puede, pero a ver. No, papi, esto es otra de mis ideas que hay que agregar. Fortuna en las tijeras te da más lana. Estaría cool. Eso hay que agregarlo sí o sí. Ok, ¿y dónde guardé mis papas? Ya no tengo para correr, güey. Como las haya dejado en este cofre, me voy a enojar. ¡Ah! Sí, sí las dejé aquí, güey. Ok, ¿no ha nacido un bebé? No ha nacido ningún niño.
Bueno, no pasa nada, igual tenemos un montón. Ok, tenemos que matar a esos hombres. Vamos a hacer la poción de debilidad. A ver. ¿Tengo para manzanas? Sí. Tenemos para hacer más manzanas doradas. Tengo que agarrar esto. Hacemos oro. Manzanas. Ahí está. Y necesitamos pociones de debilidad. Ya no tengo, ¿verdad? Ah, sí tengo. Mira, pues con una sola me alcanzaba para todos esos. Vale, manos a la obra, papi. Manos a la obra, a ver. Dije que te iba a matar a ti también, ¿no? A todos. Tú, 3 de carbón. Nada más por el carbón se lo voy a bajar. A ver, tenemos que entrar. Tenemos que hacer una cirugía. Bueno, primero podemos aprovechar y matar a ese. ¿Sabes? A ver, vamos a aprovechar. Creo que si me alejo se va a morir. No le mata, loco. A ver, voy a ponerme el catalejo. Es porque tengo las puertas abiertas, ¿no? Ahí está. Sí, es que el zombie como que dice, es que todavía lo veo, papi. No puedo comer si te estoy viendo, ¿sabes? Mordida mi cena. Rico. Vale, a ver, vamos acá. Vale, ahora hay que abrirle a estos. Mira, a ti no. Bueno, a ti sí, pero por allá. Y a ti. Vale, hay que hacer cirugía. Ay, ahí no, güey. Ok, a este se lo tienen que matar, así que... Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ay, no hubiera hecho eso todavía, espérate. Ahí está, agarramos... Ay, tengo que guardar el oro, güey, se me olvidó guardarlo. No, no pasa nada, no pasa nada. Ok, le voy a abrir aquí. Papi, mira, este, mira esta jugada. ¡Uy, papi! ¡Uy, papi! ¡No se lo esperaba, papi! Uy, muy lento el zombie, ¿eh? No se lo va a negar, muy lento. Ahí te... Vale, está matando al otro. Le ponemos un bloque aquí a este. Ahora le ponemos esto hacia este. Vale, que me pegue. No, le pegué a él. Silvio, me saludas a mí y a una amiga. Soy Andri y mi amiga es Besamesta. ¡Ah, perro! Te perdiste tu saludo, perdiste tu saludo. Perdiste tu saludo, papi. Ya te iba a saludar. Ok, creo que lo hice mal. Eran estos dos, pero ese tiene la mesa cerrada. Vale, sí, ya está allá adentro. Ok. ¡Zombie, haz tu trabajo! ¡Zombie, haz tu trabajo! A ver, nos ponemos el catalejo por aquí. A ver. ¿El zombie está trabajando? ¿Por qué? Porque creo que no, ¿eh? What the fuck? Ah, aquí hice la división de la pared, ¿no? Entonces el zombie aquí no está. Ah, vale, aquí me equivoqué. Vale, porque, por ejemplo, este ya es zombie, este ya es zombie. Por lo tanto, puedo quitar esto. Ah, ya se ha convertido en otro. Soy Juan Carlos. ¡Hola, Juan Carlos! ¡Chupapija! ¿Cómo estás, bro? Vale, ese ya está. Solo faltaría este de aquí. Vale, zombie. Zombicito. Ahí está. Que lo mate. ¡Qué buen servicio! Vale, zombie va a ser libre, ¿ok? Más o menos va a ser libre. No, ¿sabes qué? No va a ser libre. Le va a liberar al zombie, pero no tiene sentido que lo libere, sinceramente. Conviene que lo deje ahí. Ok, vamos a por las pociones de debilidad. No entiendo por qué no me traje ninguna, güey. A ver. Hacemos algo pro. Voy a agarrar la poción de debilidad antes de que caiga eso. Oh. Ahí está. ¡Ah, perro!
Un profesional. Solo un profesional lo puede hacer, ¿vale, chicos? Vale, tiramos esta aquí justo. Ahí está, escotillas cerradas, perfecto. Y ahí se van a bajar de precio, ok. Ahora podemos continuar con las ovejas. De seguro ya las podemos otra vez aparear y sacarles la lana. Hola, hermosas, ya crecieron, sí. Vale, pau. Ahí está, hagan el delicious. Se van a alimentar, así puedo agarrar más de una. Cuando comen las ovejas, luego se llenan de lana. Dale, Abigail, acá te espero mañana. Vale, está ya. Vale, ahí vamos. Tenemos para un par de camas, pero van a faltar más. Sí, esto va a ser un pequeño largo camino. Aunque tenemos mucha cuerda, ahorita que recuerdo, podríamos tardar con el piglin y hacer lana. Podríamos. Uy, en lo que sé, ¿no? Para la gente de YouTube que no vio nuestro sistema de piglin de tradeo automático, van a verlo ahorita. Está súper cool. Van a ver. Igual traigo oro en mi inventario, ¿no? Sí, tengo algo. Ok. ¡Ay, what the fuck con este hombre! Ok, como verán, tenemos aquí a Tilín encerrado. A Tilín le gusta el pilín. Ah, ¿qué le pasaba? A Tilín le tenemos que tirar uno de oro. Y Tilín va a empezar a trabajar, ¿ok? Ah, espérate, no rellené esto de oro. Ok. Ok, a Tilín le tiramos uno de oro. Ay, perdón, Tilín. Perdón, otra vez. Ay, Pitolín se llama, perdón, ok. Ahora sí, tapamos allá arriba. Y ahora sí, Pitolín va a estar negociando con nosotros automáticamente, chicos. ¿Ven? Va a estar llenando este cofre con cosas muy bonitas. Entre ellas, cuerda. Bueno, de vez en cuando. Sí, la verdad es que no hay mucho que hacer con Tilín. O sea, eso es lo único que puedo hacer. Pero está cool. Está trayendo solo. Voy a llevar un poquito de cuarzo, güey, porque no tenemos mucho. Total, el cuarzo casi no usa para nada, ¿eh? ¿No? Pero me lo llevo, me agrada. Es un buen bloque. Uy, ¿sabes qué? Mejor ya me arrepentí, güey. Es que Pitolín tarda mucho negociando. ¡No me ha dado ninguna cuerda! Sí, esto va lento, ¿eh? Vamos acá. ¡Uy! Me dio, ¿eh? Me dio 6 de... No, y es que... Vas lento, Pitolín. Es que no lo puedo dejar ahí, chicos, porque el güey se queda trabado. Tengo que estar aquí. ¡Ay, güey! Tengo que estar cerca de él porque es tonto. Pero bueno. Vamos a divertirnos. ¡Uy, papi! Se prendió. Se prendió. Jania, muchas gracias por esos 19 pesos. Se prendió, papi. ¡Uy, papi! Se prendió el Pepe. Se prendió el Pepe. ¡Uy, Pepe intenso modo hardcore! ¡Uy, no me pegan! ¡Si me pegan, soy gay! ¡Ay, güey! ¡What the fuck! ¡Tiene Fire Aspect! ¡Tiene aspecto ignio en la espada! ¡Ni yo tengo eso! ¿De dónde salió un zombie normal? ¡Eso no es un zombie pigman! ¿Qué les pasa? Ahí está. Con todos. Ahí hay más, pero no vienen por mí. Vamos a acercarnos a ver si nos pegan. Pues no. Era una lástima que corran. ¡Uy, papi! ¿Qué es este nivel de PvP? ¿Mi arco? Aquí. ¿Mi pico? Aquí. Experiencia. Aquí, botellas, digo, de curación. ¡Uy, papi! Ahí vienen. ¡Uy, se viene! Comemos. ¡Pa! ¡Uy, papi! Muy lento. ¡Uy, papi! Muy lento. ¡Uy, papi! ¡Es Z! Muy fácil. Muy fácil estos tipos, güey. No pueden contra mí. Ni me pegan, güey. ¡Uy! ¡Si le doy este blaze a la primera, soy gay! No le di. ¿O sí?
¿Será que sí? Porque me empezó a atacar. No le di. Mi flecha quedó ahí volando, ¿ves? Ahí está mi flecha. Uy, papi, estuvo cerca. Yo te vi por mi vida. Gracias, gacha, por esos 10 pesos. Ok, vamos a ver cómo va este hombre. Va un poquito lento, no te lo voy a negar. Me está dando buen ratio de Ender Pearls, eso sí. ¿Cuánto oro le queda? ¿Quién sabe, güey? Hola, Silvio, ¿cómo estás? Puedes saludar a mi hermana Rosa. ¡Hola, Rosa! ¿Cómo estás? Un saludote, espero que estés bien. Para la gente que quiera mandar mensajes de voz y sea de YouTube, deberían pasarse a Bulla, que es gratis, chicos. Link en el comentario fijado y en la descripción, ¿ok? Vale, como no me está dando mucha cuerda, creo que voy a parar el negocio con este hombre. No me trata bien. Uy, velocidad de alma. Fíjate que velocidad de alma es un encantamiento chido, ¿eh? O sea, si se lo pones a un arena de alma. O sea, si se lo pones a las botas y tienes arena de alma, vas muy rápido. Aunque ya tenemos estas. No, pues no me dio nada bueno. Vamos a quitarle el oro. Vale, vámonos. Ah, me mató. Uy, amigos. Uy, es de noche, espérate. Iba a tomar otra. Ay, esa flecha me espantó, güey. Creí que era un bicho. El bicho, siu. Dame lana, me voy. Espérate, ¿ya se pueden aparear de nuevo las ovejas? No. Vamos a casita. Los aldeanos todavía no se convierten en humanos. Ahí está. Para pam. Listo. Espérense que hay que agarrar huevos, chicos. Vale, 2 stacks de huevos. Salto épico. ¡Niun! Papi. Estuvo cool. Ok, huevos. Y de mientras, escuchen esto. Papi, el sonido. ¡Ah! ¡Me están pegando! Espérate, ¿qué me está pegando? Espérate. Desgraciado, no estaba viendo. Tenía hasta el sonido del juego muteado, güey. Espérate, voy a tomarle un traguito a mi coquita de lata. Amigo, el sonido ese de un refresco abriéndose es majestuoso. Y me encanta. ¿Cuántos hay, güey? Hay alrededor de 100 pollos, creo, 130 creo que hay. Creo que hay como 130 pollos. Fácilmente sí hay 100 pollos ahí, en ese bloque. Está nice. Para los que no sepan, Minecraft tiene un límite de entidades en un bloque, pero... Ya me hartó el sonido de los pinches pollos, güey. Pero con esto, con esa escalera, por alguna razón se buguean, güey, al tenerlos así, y puede sobrepasar el límite por más. Entonces, por eso puedo tener más pollos de los normales. Entonces, está cool para las granjas, ¿ok? Y por eso tenemos un montón de plumas. De hecho, ya las voy a vender al aldeano, yo creo. Tu antojo es culero, dice. ¿A ti no te gusta? Está bien, Ali Pérez, no pasa nada. A ver... Ahí está. Le podría vender también el hilo, porque nada más me va a dar 3 de lana, güey. Voy a venderle el hilo. Vale, ya se acaba de convertir un aldeano, creo, en humano. ¿Cuál fue? Ah, pues todos, de hecho, excepto uno. Ahí está, ya todos, ok. A partir de 9000 le bajé, ¿no? 8 de carne y por una sola verruga ya me vende esmeralda. Eso es baratísimo. Por la carne podría bajarle, pero ya no tiene sentido, porque la carne de zombie no es un material que consiga demasiado. O sea, aquí tengo 20, ¿no? Pero... si le diera esto, cada cuándo voy a conseguirlo. Entonces ya no le voy a bajar a ese. Este, por el papel, me viene súper bien. De hecho, de una vez, ¿no? ¿Dónde vamos de aquí? A ver. Carbón 1. Esto 1. Esto podría bajarle el pedernal, pero no tengo mucho. Todo lo demás está bien, ¿sabes? Nada más por el carbón lo quería bajar. Vale, dame papel. Ok. Tú dame papel. Nice. ¿Ya no quieren recargar? Ok. Tú dame botellas.
Y la vamos a vender verrugas, espérense. Oigan, por cierto, se viene pronto a lo mejor una serie de survival con mi novia, enseñándole a jugar Minecraft técnico hardcore como yo. O sea, le voy a enseñar a hacer todas estas cosas. Y también se viene uno con suscriptores. Es que tengo ganas de hacer uno con subs, a lo mejor los invito en ese. O sea, los invitamos, pero hacemos como zonas. Vale, ¿qué iba a hacer? Ah, iba a agarrar verrugas. Aquí de estas. Un stack, ¿sabes? Nada más para venderle. Vale, tú eres con carbón. Ahí está, ya me vuelve a comprar este. Tú todavía no, what the fuck, ¿por qué no? Tú dame botellas. Tú dame librerías, que necesito ahorita un par. Ahí está. Cristal ahorita no necesito. Este sí le voy a vender papel. ¿Qué otro? Este nada más por la experiencia le podría vender, comprar brújulas. Pero ¿para qué? Vale, de las pociones también tengo que venderle las verrugas, ¿no? Ahí. Papi, primera venta de verrugas del día. Vale, nice. Ender Pearls, pues un par, no vendría mal. Para llenar el stack, ¿no? Ahí, cuatro, perfecto. Vale, este ya está bien. Estos no han rellenado. Ah, bueno, este sí relleno papel. Y el que vende libros, vamos a venderle ahorita librecitos. Vale, este no ha rellenado de la de verruga. Tardan un poquito a veces. ¿Y cuál es el que me compra libros? Este vende librerías por uno, o sea que baratísimo. El que compra libros, perdón, es este, ok. Ese y este. Ok, los últimos dos compran libros. Debería ponerles un simbolito como aquí abajo, que es lo que compran. Bueno, no sé. Es que hay unos que compran varias cosas. Pero a ver, vamos a venderles un montón de librecitos rápido. Ok, hacha, listo. Sí, pero hazlo en Bedrock. Uy, que haga el Minecraft Hardcore en Bedrock. Estaría muy interesante, que nunca he hecho un Minecraft en Bedrock, ¿sabes? Nunca me he hecho una serie ahí. Vale, los últimos dos dije, ¿no? Bueno, este no. Los últimos dos me compran libros. Ahí está. Muy bien, gracias por las compras o las ventas, como le quieras decir. Muchas gracias. Tú, toma verruga, toma... Oye, pues ya le compré otra vez botellas. Qué rápido reinició este. Este me vende a la librería, así que no. Este sí compra papel. Uf, debería moverlos, güey. Es que me da flojera no saberle. Ok, paso helado. Una vez le compro, le paso helado para ponerse algún día mis botas. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Ok, tú ya no. Ok. Estoy chetadísimo, güey. Estoy chetadísimo. Con esos aldeanos me cheto demasiado. Vale, vamos a guardar ya esto. Ya no les voy a vender ahorita nada. Metemos todo. El trigo no. Estos bloques. El cuarzo ahorita sí, porque me estorba. Y el oro y toda esa onda, carne podrida. La lana no. La madera tampoco, la verruga sí. Las botellas no las meto, me las llevo conmigo. Y vamos con las tijeras y el trigo. Vamos a ver si ya podemos hacer otra. ¡Hola, papus! ¿Cómo andamos? Toma, toma. Toma, 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 toma. Y creo que ya no pueden haber más, ¿no? Hay una. Creo que ya no hay otras, ¿no? Sí, ya no hay más. Ya no hay más pareja para ella. Ok, chale, F. Bueno, por ahí van creciendo varias. ¿Una comió? ¿No? Ah, sí, sí. Esta comió. Ok, tenemos 46 de lana. Necesitamos un montón todavía. Nos falta calle, güey. Pero ahí va. Ok, ¿cuál es el hecho que iban a hacer los otros aldeanos? Antes que me acuerdo. De encantamientos, ¿no? Creo que sí. Y de... de armas, creo que dije. Sí, encantamientos y armas era un sí o sí. ¿De una vez lo metemos al señor o no? Es que necesito camas para ir al Nether, chicos, y conseguir la armadura. Entonces por eso estamos haciendo estas cosas, ¿ok? Pero no se preocupen. La armadura más glitch de Minecraft, ¿por qué? Vale, a ver. Aquí vas a ir tú, Sebastián, ¿ok? Agarro madera. Te acomodo, Sebas. Espérate, ¿no el día sí puedes subir por aquí? Sí, ¿verdad? Y por el pastel después. Pero es que dije, ¿en dónde se van a sentar, bro? Vale, ahí. Vale, ya vengo, Sebastián. Voy por la piedra esta para que cortes. Tengo una justo aquí abajo. De sobra. Ahí. Y literalmente de sobra. O sea, no la usaba para nada esta. Vale, a ver, Sebas. ¿Cómo andamos, papi? Uy, no, espérate. Por aquí se puede salir, güey. Mi instinto me dijo, para. Ahí, entra ahí. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Muy amable usted.
Ahí está, papi. Ahí te, ya puedes agarrar tu trabajo, cuando quieras. No, mire la mesa del otro. ¡No! Hola, Silvio, ¿me darías un consejo para empezar como streamer? ¿Necesitas un buen internet? ¿O decente? Asegúrate de tener eso, si no, ¿para qué vas a hacer stream si no los van a poder ver? Para eso, si no, mejor vuélvete youtuber, ¿sabes? Sube videos, porque eso mínimo no va a depender de tener una velocidad alta o baja. Puedes subir videos, aunque tardes mucho subiéndolos, puedes subirlos. Pero si no tienes buen internet, no vas a poder. Dijiste que te diera un consejo, y ese es uno. Si quieres más, dona o manda otro mensaje de voz. El güey dando consejos uno por uno, ¿no? Pero es muy importante eso del internet, chicos. Tener un internet decente es primordial. Si no, ¿cómo vas a hacerlo? Si no, ¿cómo vas a ser streamer si no tienes internet? Nadie te va a estar viendo, güey, porque vas a todo trabado. Como los streams de Flex. Ah, ¿qué le pasaba? Ok, este el día no, como que todavía no quiere, ¿no? Dame eso. Te voy a poner un bloque, hombre. Y te voy a quitar esto. Y te lo voy a volver a poner, ¿ok? Vale, el hacha. ¡Ay! Así se hizo caso ese hombre, ok. Carbón y un hacha de hierro. ¿Intentamos? A ver. Vamos a comprar hachas de hierro, güey. Yo creo que va a ser lo mejor para subirlo de nivel. ¡Pa! Un chingo. Y esas hachas las podría cocinar, pero me da igual. Tenemos esmeraldas infinitas. Silvio, ¿cómo estás? Me llamo Sinaiwu. Hola, Sinaiwu. ¿Cómo? Sinaiwu, un saludote. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Estoy chili. Ok, ese hombre pide hierro, así que hay que ir por hierro aquí a la casa. Vale, le voy a subir a ver si me da una buena herramienta, güey. Si me da de su herramienta. Ah, ¿qué le pasaba? No, pero sí, vamos a subirlo a ver si me da una buena herramienta. Ah, no, este es el de armas, ¿no? Este me podía dar una espada cheta. A ver, toma, papi. Ya va a anochecer, así que apúrele. ¡Pedernal! ¡Pedernal! ¿Dónde crees que voy a sacar tanto pedernal, desgraciado? No seas mamón, güey. Espérate, vamos a dormir y hay que conseguir pedernal. Tengo mis maneras. Tengo mis maneras de conseguir pedernal. Ilegales. Pablo Jesús, gracias por el botiquín, bro. Tenemos aquí graba. Chat para enviar un mensaje de voz es poner y el mensaje. Es poner exclamación y el exclamación voz y el mensaje. Así de fácil. Pero necesitas puntos. Si no tienes puntos, no puedes, ¿ok? Vale, aquí pedernal. Vamos arriba. Y le vamos a dar a este aldeano de aquí en la esquina, a Medina. Le vamos a dar ahí, pedernal. O sea, le compramos pedernal, pues, con grava. Listo. A ver, por aquí al final. Tú, papi. Muy caro, ¿eh? No lo apruebo, pero ya va a subir de nivel, ¿no? Ya subió. Me dio un hacha de irrompibilidad. Un hacha de... Dámelas ya, papi. Dámelas ya, ¿para qué? No sé para qué me las da, pero... O sea, mi hacha está más chida, así que tiro esto. Ok, necesito que suba rápido, papi. Necesito que me aceptes otra compra. No te voy a dar diamantes. Ojo. Hola, Silvio, me saludas, me llamo Drake. Hola, Drake, ¿cómo estás, bro? Voy a vender el pernal que me quedó a este, güey. Me lo compro barato. Vale, y a ti te voy a vender hierro. Ah, no, tú no compras hierro. ¿Cuál me compra hierro de todos estos? Este, ¿no? El último. Ah, y este también. Vale, este ya subió. Ya otra vez reinició, ¿no? Sí, ahí está. ¿A la hora que vendes, papi? Algo chido, vamos. No seas mamón. Y este es el máximo nivel. Este el día no me sirvió de nada, güey. No me sirvió de nada este aldeano. O sea, ya tenemos... Nada más por tenerlo, ya está. Pero bueno, a ver. Aquí va a ir otro de librerías, güey. Entonces ese va a estar más cool. ¿Cuál me vendía librerías? ¿Dónde está, güey? ¿Este? Ahí está. Ok, ¿hay medios bloques aquí? No. Vale, lo que vamos a poner aquí son medios bloques, losas. Hacemos esto. Para aldeanos de los de libreros. Y hay que sacar un aldeano de aquí. Lo voy a intentar con un bote, ¿ok? Silvo, le mandas un saludo a mi hermana Kaori. Hola, Kaori, ¿cómo estás? A ver, mete ahí.
Y tú no te vayas a mi casa, desgraciado, no tienes permiso. Te voy a matar, te voy a matar. Desgraciado. Tú vas primero. Tú vas primero. Por latino. Por latino, desgraciado. Se quiso meter a mi casa, ¿vieron? Es un desgraciado este aldeano. No tiene vergüenza. Y se va a llamar Cristian Ramírez. Un miembro del canal, por si preguntan. Ay, dame tu antorcha, güey. Ahí la tiro. Hola, Silvio, ¿cuándo jugarás Pokémon? No lo sé. Aunque estoy hablando ahorita con un servidor que tiene, o sea, que maneja servers de Pixelmon. Para ver si nos montamos una serie con Flex o entre suscriptores, estaría súper cool también. Vale, ahí, y ahora eres libre, papi. Vete para allá. Ahí tienes. Ok, empezamos bien. No sé si les gusta Pixelmon, ¿no? Pero, o sea, lo pregunto porque creo que a algunos sí les gusta. Vale, ahí tienes el trabajo, papi. Dame esa madera. No. Hijo de tu madre, güey. Es que quería que agarrar la mesa que se quedó ya atorada, güey. Yo. Por eso se me fue el tonto. A ver. Hola, papi, ¿cómo estamos? ¿Papi? Hola, hijo. Ahí está. Menos mal, a ver. Ahora sí agarro el trabajo, ya lo hizo bien. Ya no la voy a cagar, perdón. Tengo medio bloque. No. Necesito una. Tengo una trampilla aquí. Y se la ponemos. Ahí. Ay, no vi qué encantamiento me daba. Qué tonto soy. Vale, me quito las tijeras. No me da nada, así que. No, gracias. A ver si me da un encantamiento chido, güey. Nada. Nada. Paso el lado 1. ¿Qué encantamiento me vendría bien? Ya les había dicho, ¿no? Eficiencia me vendría bien para subir el hacha y el pico. Digo, el hacha y la pala, pero protección me dio ahorita. Ok, a ver. Dame un encantamiento cool, a ver qué es. Vamos a ver qué es. ¡Bum! Conductividad, Dios mío. Chupa mi ñeño. What the fuck. Ok, nada. Saqueo. Me lo puedo quedar para tener saqueo 3, ¿no? En la espada. Aunque lo pienso y lo pienso. ¿Y qué mob necesito matar para conseguir objetos? O sea, Blaze ya tengo al máximo. Endermans también. Creepers, pues no necesito TNT. ¿Y para qué? Puerco. No, fíjate que no necesito saqueo en nada. Así que... no. Aspecto ignio no estaría mal, eso sí. Paso helado. Ok, voy a juntar esto así para que esté más pegadito, güey. Así. ¿Me das? Afinidad acuática, ya tengo, gracias. Ok, mi hacha, ahí. Esto es pura negociación, papi, ¿ok? Hasta que nos dé algo bueno, chicos. Lealtad. Si tuviera un tridente. A ver, nada. Barrido, bueno, barrido. Para la prefiero aspecto ignio. Barrido no está mal. Podríamos aceptarle barrido. ¿Ustedes qué dicen? Soy de México, soy cabrón igual que tú. ¿Soy cabrón igual que tú, digo? Es que barrido es en área. Nah, prefiero aspecto ignio. Dame aspecto ignio. O eficiencia. Atracción. Ya tengo eso con las mujeres y hombres. No, gracias. Suerte marina. No. El güey. No. Respira. Eso sí me sirve. Se lo ponemos al casco y ya tenemos respiración 3. Aunque ya no mino nada en las cuevas. Olvídalo. Ya nada más necesito lo que me sirve. No voy a perder el tiempo con aldeanos tontos. Dame eficiencia o aspecto ignio. Aspecto ignio.
Bueno, a ver, eficiencia. Dios mío. Hola Silvio, ¿cómo estás? Me mandas un saludo, porfa, me llamo Yasmin. Hola Yasmin, espero que te lo has pasado muy bien en el directo. Todos los días hago directo, así que acá te espero todos los días. Daniela, muchas gracias por los 49 pesos. Te había saludado, pero muchas gracias. Y Gacha Girl también, muchas gracias. Ya nos ha agarrado el trabajo, la desgraciada esta. Agárralo, ahí está. Caída de pluma, ya tenemos. Tristemente ya tenemos, güey. Barrido otra vez. No, güey, dame algo chido. ¡Dámelo! No, 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 esto no, 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 no rompas esa parte. Sí, lo que te pasa, ¿qué te pasa? ¡Ah, voy a chillar! ¡Dámelo algo! Suerte mal, o sea, no me des algo, dame lo que yo quiero. Protección 2, eficiencia, aspecto ignio, ¿qué te cuesta? O sea, son dos encantamientos de 20 que hay y no me ha tocado ni una sola vez. Sé que saqueo está bien, pero no quiero. Hilo 3, Dios mío. Aunque ese no está mal. Pero ya tenemos. Maldición de ligamiento. ¿Quién coño quiere ese encantamiento en algo, güey? Otra vez. Me lo pone dos veces por si no estoy seguro. ¡Dámelo! Empalamiento. Lo voy a empalar contra la pared de este hombre. Sebastián. Ah, no, Cristian se llama. ¿Cuál Sebastián? ¿Sebastián es el de acá? No, sí, el de Sebastián es el de ahí. Para que vean que sí me acuerdo. Caída de pluma 4. ¿Existe esa cosa? What the fuck. Pero ya no me caben los niveles de mis botas, güey. Ya mis botas están muy pedorras. Así que no. Pero está bueno el encantamiento, ¿eh? Eso sí, se la perdono. Le perdono 10 encantamientos más. A ver, dame maldición de ligamiento y no me enojo, güey. Una sola vez, ¿vale? Dame una maldición de ligamiento. Dame... Te estoy pidiendo maldición de... Suerte. Maldición de ligamiento, dámela. No te va a o sea, te lo va a perdonar. Uy, infinidad, pero ya tenemos, ¿no? Sí, infinidad, ya tengo un libro. Puedes decir Silvio. ¡Silvio! ¿Eso? ¡Ah! ¡Siu! Vale, saqueo 3. A ver, está bien. O sea, ya saqueo 3. Mi espada tiene saqueo 2. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Para qué voy a usar saqueo ya si no necesito nada? Ay, no, espérate, si necesito algo. ¡No! ¡Vuelve a ponerme saqueo! Necesito cabezas de Wither. Y necesito el tridente. Ay, voy a chillar. Lo acabo de analizar, chicos. Y sí, necesitaba el saqueo. O sea, me tardé en pensarlo, sinceramente, perdón. No sé si a alguien se le ocurrió o se le pasó por la cabeza, pero sí estoy triste ahora. Vale. Nuevo día. Último intento, ¿ok? ¿Puedes darme saqueo 3 o saqueo 2? ¿Puedes darme... No, eso no. ¿Puedes darme eficiencia o aspecto ignio? Ya te doy tres opciones. Tres opciones de dos que tenías antes. Está bien, eficiencia 1. Amigos, que no voy a juntar 30 libros de eficiencia para ponerle... Bueno, sí lo voy a hacer, ¿no? Es que... Que creo que sí lo voy a hacer, güey. Es que son un montón de niveles de experiencia que voy a gastar, pero a ver. De eso a no conseguir nada. O le sigo intentando, chicos. Lo sigo intentando. Por ahí escuché un sí, lo he intentado, sí. Ya, bueno. Me va a dar eficiencia alta, van a ver. Necesito una eficiencia 5, papi. Conductividad. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Está calentando. ¡Fuego! ¡Uy, en el arco! Ah, ya tengo fuego. Fortuna 2, ya tenemos fortuna en el pico. No lo hubiera cambiado, ¿no? Lealtad 3, amigo, no me den lealtad. Pero muchas gracias, Maxo Games, por irte a los Super Chilios. ¡Un abrazo! Y no olvides unirte al Discord, que quiero hacer mecánicas con suscriptores ahí. Especialmente con los miembros del canal, guapos, hermosos, preciosos, que siempre se unen. Vale, por favor, esto va a ser algo chido. Barrio 3. ¡Siu! ¡Siu! Carga rápida, amigo. Estoy triste. Verte, Marina. Verte, tu mamá. Debería ir con las ovejas mientras, güey. Así no pierdo el tiempo. Retroceso. Bueno, retroceso está cool, pero no necesito. Rompibilidad. Aspecto ignio, eficiencia. Saqueo 3.
¿Por qué le quité el saqueo 3, güey? Le quité el saqueo, no. Ya no me lo va a dar nunca, güey. Estaba bueno. Propulsión acuática. Ay, güey. Ah, no, propulsión acuática es el del el tridente. Ok, ok, ok. No tengo tridente. Así que está bien, está bien. Pensé que era agilidad acuática y eso. Pues nivel 3 no hubiera estado mal, güey. Me hubiera gustado. Estoy bien. O sea, después ya de media hora aquí intentando traer con este aldeano, ¿no? Pero. Lo va a lograr, lo va a lograr. Reparación. O sea, este encantamiento me sirve un montón, pero ya lo tengo. ¡Aspero! Tómelo. Gracias, mi estimado. Estoy comprando librerías. Dame otro libro chido, a ver. Espinas. Espinas. Espinas me dio el desgraciado. ¡Ey, Marian Camargo! Muchas gracias por irte a los miembros. ¡Súper chilvios! Muchas gracias, un abrazote. Y gracias por apoyar el canal, como siempre. Guapas y guapos. Y guapes. Que luego me linchan. Ok, dame más de estas cosas para subir de nivel, nada más. Otro libro chido, dame. Un libro. Tú puedes. Tú puedes, papi. Cristal. Bueno, dame cristal, a ver. Ya lo tengo, ok. ¡Ey, ya salió un bebé nuevo! ¡Otro esclavo! Vale, había otro que me compraba libros, ¿no? ¿Cuál? Tú. 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 Tú sí. A ver, último nivel, papi. Yo creo que ya no vas a dar nada bueno, creo. Creo que ya vas a dar name tag y ya está, ¿no? A ver. Sí, su último nivel ya nada más es el name tag. No estuvo tan cool. A ver, espinas, pues no lo tenía, pero no lo quiero. De esas cosas que no quiero para nada. Pero tenemos aspecto indio para la espada. La cual, no me quejo, no me quejo. Voy a guardármelo porque quiero hacer una espada más cheta, güey. Mira, tenemos aquí un libro de barrido 2. Castigo no, castigo no. Hay que juntar las mejores, los mejores encantamientos. ¡Otro aldeano de libros! Va, tengo trapdoor, sí, tengo esa wea, sí. Ok, aquí va a ir el otro aldeano que va a ser a Yoyito, pero antes vamos a poner ovejas y vamos a cortarle la lana. Ok, necesito que uno... Este aldeano, tú vas a darme... Hay un aldeano que me da filo 4, filo 5, ¿no? Fortuna, multidisparo, ¿cuál era? Toque de seda, eres tú. Protección, poder, paso al lado. ¿No hay un aldeano que me daba filo 5 o algo así? Preparación, castigo. Ah, filo 4 y castigo 5. Sí, este. Ok, voy a comprar un libro de filo 4. Dos, de hecho, para tener filo 5. Y uno de castigo. Porque, sí. Porque quiero, porque puedo y porque, no sé. Me sale de los huevos. Ah, ¿qué le pasaba? Ok, esto porque quiero conseguir sí o sí el encantamiento de. De tu mamá. Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Silvio? Vale, que castigo lo pongo allá. Y esto lo voy a juntar rápido. Vale, es porque quiero hacer otra espada más cheta, güey. O sea, necesitamos saqueo. Ya tenemos aspecto ígneo. Sí, solo me falta saqueo 3. Silvio, ¿para cuando un 2.0? No lo sé, siempre me lo preguntan y les digo que no sé. No está en mis planes todavía. Algún día. ¡Dale, Mauricio! ¡Descansa, bro! Vale, ovejas desgraciadas, vengan aquí. Eso, coman de nuevo, llénense. Ahí, ahora vengan. Ahí está, parense, tengan babies, me voy. Ok, me queda 4 de trigo, debería agarrar más trigo acá. Vale, siguiente aldeano. Se viene pelea épica contra... ¿Quién es? ¡A Yoyito Gamer, por fin! De los miembros más activos. Nicole también le falta su aldeano. Aquí está, ya casi. Ahí está, mira, Nicole. Tu aldeana está aquí. Ahí está. Todavía no tiene trabajo, pero ahí está. Vale. Hacemos esto así. Esto así para que no escape. Ahí está, la abrimos. La abrimos, dije. Lo metemos ahí. Listo, ahí estás, papi. Ahí está. Uy, ¿qué me das? Nah, ya comenzamos mal. Tienes que darme algo chido. Dame algo chido y no te mato. Dame algo chido y te voy a matar, papi. Infinidad. O sea, bueno, es que sí está chido, pero dame algo que necesite.
Aspecto de fuego, o sea, media hora con ese para que me diera aspecto de fuego 2. Y este me lo da al tercer intento. Pues no, ya no lo necesito. Gracias, Flex, por el host, bro. Amigo, no me está dando nada. Estoy a punto de matar. Le damos unos intentos al aldeano y lo matamos y no nos lo da. Lo hacemos sufrir, le partimos el cucu. Porque estoy hasta la madre de aldeanos arrogantes que me están frotando su... ¿Qué le pasa? Vamos. Vamos, que voy a ir por armadura full de derite. Para los que van llegando ahorita, vamos a ir por el full de derite ahorita en un ratito, chicos. Solo que va a estar complicado porque es el Nether. Hijo de tu pinche madre. Dame, a ver, necesito saqueo 3. O 2. O 1. Me conformo con saqueo 1. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, cupatijas? Hola, Juan Carlos. Este sí está bien. Eficiencia 5 de una vez del nivel 5 está súper bien, güey. Vale, voy a necesito más cristal, así que... A esnifar cristal, papi. A ver. Dame esto. Tú dame esto y tú dame esto. Y ahora sí ya puedo comprar el eficiencia. ¡What the fuck! ¡Ah! Ok. Para que no pierda el coso. Uno de eficiencia. Necesito otro igual, ¿no? Porque tenemos una pala y un hacha. Entonces de una vez, ¿no? Otro. Necesitamos más de esas weas. Ok. Le vamos a vender libros a... Espérate, tengo hierro en el inventario. ¿Por qué no le vendo este todavía? Muchas gracias. A ti también. Ah, papi, qué rico. A ti te vendo estos. Y a ti también te vendo... ya no me los compra ese desgraciado, güey. Desgraciado, desgraciado, desgraciado. Ok, esto ya no me compran, pero el hierro sí me lo compré ese de aquí. ¡Ah, no! ¿Sí no me compraba hierro? ¿De verdad que no me compras hierro? ¿Estoy ciego? ¿Por qué no me compra hierro? Bueno, ¿cuál le puedo vender más? Ah, los que les vendo papel. Qué tonto soy, güey, estos. No sé por qué no les vendía. Listo. Dame... ¿Dónde estás, güey? Dame otro libro de eficiencia. Ay, mucha gracia, mucha gracia. Muy amable usted. Vale, espérense, voy por más papel. Necesito... Uy, casi no hay papel. Se va a caer papel de baño, papi. Uy, necesito más. Ok, al menos ya puedo organizar más el inventario. Watchen esto. Bueno, antes que nada... Pala. Eficiencia 5. Hacha, eficiencia 4 el hacha en realidad, pero bueno. Hacha, eficiencia 5. ¡Oh! ¡Qué rico! Vale, meteré todo aquí. Más, aquí más papel. Eso me sirve. Esto lo dejo ahí adentro. Estos me sirven. Esto... Vale, quiero guardar cosas porque tengo mucha basura. Como tu mamá. ¿A qué le pasaba? ¿Qué iba a hacer, chicos? Acabo de olvidar por completo qué iba a hacer. O sea, es que mi cerebro es muy tonto. Mi cerebro no piensa, güey. Es que quiero ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué iba a hacer, güey? A ver, dormir esa es una, ¿no? Pero algo iba a hacer. ¡Ah, papel! Iba a agarrar papel, es verdad. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos, baby? Hola, Isa, ¿cómo estás? Un saludo. Ok, chicos, a ver, entonces. Iba a agarrar papel, aquí tenemos un poquito más. Solo para subirlo de nivel al aldeano y ver qué nos quiere vender. Porque es posible que el aldeano nos venda un libro chido después. No, es que me da curiosidad, más que nada por eso le acepto al aldeano. Vale, ahora sí, dame algo chido, dame algo pro. Quiero... Atracción, ay papi, empezamos mal. Pero por libros me acepta, así que vamos a comprarle con libros, güey. Acá tenemos más, ¿no? Sí. Vale, dame otro libro. ¡Otro libro cool! ¡Pah! Uy, cristal, no mames. Ya, ese es el último nivel en el que dan libros, creo. ¡Ah, no, mira! ¡Protección 1! ¡Una mierda! Bueno. A ver. Conseguimos eficiencia y era lo que queríamos hace rato. Lo cual acepto. O sea, está bien. ¡Ah! ¡Gracias, Yanira! ¡Me espanté! Ok, voy a guardar esto. La madera no. Las plumas sí, el hierro pues sí, la lana ahorita no, el cristal sí, esto sí. Y un saludo a la gente que vino por Flex. El día de hoy estoy en mi survival hardcore. Hola Silvio, me saludas, soy María. Hola María, ¿cómo estás? Un saludote. Estoy en el día 159, papi. Vale, a ver. Watch es esto, lanzamiento perfecto. Voy a caer en mi matador de pollos. O en mis cultivos, una de dos.
¡A perro! ¡Caí en el matador de pollos! Lo calculó muy bien, lo calculó muy bien. Sí, estoy viendo mientras me estoy comiendo un rico mole. Ok, provecho. Esta vez no me espanté, por los ruidos de los pollos, pero... Yanira Ramírez, muchas gracias por esa tabla. Gracias por esa exnovia que me acabas de mandar. Sí, mi ex era muy plan. Bueno, ya no digo nada. Pero muchas gracias, Yanira. Un abrazote. Un súper abrazote, un beso y un abrazo. Vale. Este es mi matador de pollos para los que están llegando. Soy pro en Minecraft técnico, ¿vale? Soy un profesional. Por eso siempre gano los concursos de Flex, ¿sabes? Cinco veces campeón. Yanira, muchas gracias. Muchas gracias por esa caja. Y por esa mochila, muchas gracias. Un abrazote. Ok, tengo botes que me sobran, entonces voy a dejarlos aquí. ¡Ey, tú! Tú eres Nicole. Tú todavía no creces. Pogu, mira qué lindo tu establo. Por cierto, un saludo, soy Yuritsi. ¿Mi establo? ¿Yuritsi? ¡Yuritsi, un saludo! Pero, ¿cómo que mi establo? Vas a ver. A nadie le dice establo a mi casita humilde. Ahí me llevo lana. Pues tal vez con esto ya podríamos empezar a conseguir. ¡No te vayas! Uy, creí que se escapaba la oveja. Con esto ya podríamos conseguir un montón de camas, ¿Saben lo que quiero hacer? Voy a poner a todas las ovejas de arcoiris, güey. Todas las que pueda, claro. A ver, ¿cuál le falta por darle? Duro. Listo. Quiero poner a todas las ovejas arcoíris. Esa va a ser una de mis metas. Estaría chido. Y a los aldeanos, tengo ganas de voltearlos. Se van a ver bien graciosos si les ponemos la etiqueta esta de Dinner Bone. ¿Lo hacemos? Tenemos para comprar un montón de etiquetas, güey. Yo creo que sí. Vamos a agarrar esto. Y el aldeano que más barato me vende las etiquetas es este. Ah, huevo. Dame 22. Van a ser... Dame 12. Ya que no me diste 22, desgraciado. Ok, a ponerle nombre y a romper el yunque, papi. Lo bueno es que puedo ponerles... Así, ¿no? Bueno, espérate, primero... Bueno, sí, Dinner Bone. Ponles gel a los aldeanos. ¿Gel a los aldeanos? ¡Anichan! Así, papi, me encanta. Ahí tienes. Me encantan. Ok, muchas gracias por esa donación. ¿Qué fue? Gracias por esa caja azul, Yanira. Un abrazote. Y gracias por tanto apoyo, de verdad. Vale, tapamos. Ahí los aldeanos chilling. Ay, fallé. ¿Dónde más dejé abierto? ¿Nomás esos lugares? Vale, me encantan esos aldeanos. Ok, ahora sigue el de Jeb. El de Jeb era Jeb-bajo, ¿no? Hoy perdí las etiquetas de las... Aquí están. A ver, ¿dónde estás, Jeb? Es Jeb-bajo, sí. Nomás para no confundirme. Silvio, me voy porque me duele mucho la cabeza y tengo gripe. Igual estuve en el directo de la tarde. TQM, cuídate, Ad Carol. Gira uno, güey. A José David, gracias. No te preocupes, descansa. Yo debería ser el que se siente más mal de todo, ¿saben? Porque, tipo, literal, ahí me acaban de inyectar hoy. Pero bueno. Acabo de voltear a un aldeano sin querer, chicos. Le puedo cambiar el nombre igual y lo voy a reparar ahorita. A ver, las etiquetas. Estas las vamos a poner Jeb-bajo. Y a esta le vamos a poner igual Jeb-bajo. Y vamos a hacer una que va a ser... no sé, sin nada. No sé cómo le ponemos. Nomás como un easter egg le voy a poner pilín. Vale, y es el diario que está volteado, lo vamos a cambiar. Pobrecito, es José David. Listo, pilín, te presento a José David Arre. Vamos a ponerle Jeb a las ovejas, entonces. Esta es Jeb. Esta no. Esta no. Esta no. Esta no. Esta no. Ajá. Toma, toma, toma. Toma, toma. 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 Y toma. Vale, ahí van, ahí van. Cuando crezcan van a ser todas arcoiris, güey. Bueno, todavía faltan unas cuantas, ¿no? Pero no tengo tantas etiquetas ahorita mismo. Ahí van, ahí van. Va a estar súper cool tener un montón de ovejas arcoiris, güey. Oh, ¿las chiquitas también se puede? Sí, yo no sabía ahorita que lo hice. Fue como de que en mi cabeza. Oh, wow.
Pero no se me ocurrió para nada. O sea, no lo sabía. Vale, esto está cool, ok. Vale, ¿creen que con esa cantidad de lana y la que tengamos en los cofres, creo que hay que guardar un poquito, ¿no? Ah, no, aquí no guardé nada, soy un idiota. Ok, en la de abajo, aquí abajito, guardé también lana, ¿no? Sí, tenemos un poquito. ¿Creen que me alcance con estas? Hola, Silvio, me saluda, me llamo Sebas. Hola, Sebas, ¿cómo estás, bro? Un saludo. ¿Creen que me alcance con estas camas? Que no tengo idea, papi. No tengo idea, papi. No sé cuántas van a salir, tengo que ver. Es que no me las puedo llevar todas crafteadas porque horrible el espacio de Minecraft, ¿no? Ok, libros. El oro este lo voy a tirar. Ahí. Poción, pues. Por si las moscas, siempre está bueno llevarse la poción. Las tijeras ahorita para las ovejas voy a dejarlas en el cofre de afuera. Y si quiero, tengo que llevar mucha madera, güey. Mesa de crafteo. Oye, dejé la mesa de crafteo. Bueno. El catalejo ahorita no lo voy a usar, así que vamos a dejarlo aquí. Esto sí, voy a llevarme zanahorias doradas. Hay que comprar más zanahorias doradas, por cierto. Debería hacerlo de una vez, ¿no? A ver, esmeralda. Vamos a comprar zanahorias doradas, chicos, porque me sirven mucho. ¡Ah, ya creció esta Nicole! Muy bien, vente para acá. Nicole, ¿qué trabajo te voy a dar? ¿También te doy de libros? No, hace falta que me den un libro de saqueo, ¿sabes? Es el último. Te lo juro. Te lo prometo. Ah, espérate, igual no pongo todavía el barco porque voy a entrar. Me espantó un poquito, pero muchas gracias, Yanira, por esa cajita azul. Un abrazote y gracias por tanto apoyo, la neta. Muchísimas gracias. Ok, ahí le compramos esas weas. Nos salimos. Abrimos y ponemos el bote. Y voy a guardar ahorita esas zanahorias ahí, por de sobra. Vale, con este inventario debo ser capaz de ir sin problemas al Nether. Ay, me faltan pociones de resistencia al fuego. Voy a acercar a Nicole a su zona de trabajo, ¿ok? A ver. Vale, Nicole, tú no sé qué trabajo te voy a dar todavía. A lo mejor te doy el de libros también para que me consigas el encantamiento de saqueo. Es el último encantamiento que quiero en mi espada, ¿sí o sí? Para tener una nueva espada. Voy a tener que hacer una nueva. Junios dice, Silvio, puedes llevar camas en un Ender Chest. No tengo Ender Chest. ¡Ah! Pero puedo craftearlo, ¿eh? Vale, ¿lanzamiento perfecto o qué? Voy a caer en mi matapollos. KFC. Ahí está, papi. Ya lo calculo muy bien, ¿eh? Ahí está. Vale, voy a hacer un Ender Chest, yo creo, ¿eh? ¿Cómo se hace un Ender Chest? Con un ojo de Ender y obsidiana alrededor, ¿no? Eso, el ojo es obsidiana. Vale. Vamos a probar eso. Vámonos por acá. ¡Au! ¡Ah! Por aquí. Debo tener aquí, vale. Espérate, no tengo ya hecho. Bueno, da igual. Un Ender Pearl. Relleno esas. Meto esto ahí. Y la obsidiana debo tener aquí, ¿no? Una. ¿Silvio, vas a jugar otra cosa? Tengo pensado que si me aburro de Minecraft en un rato, podría jugar New World en la más tarde, más chill. O sea, más nochecita, pero no sé. Eso solo si quieren. Si no, sigo jugando Minecraft. Vale, está haciéndose de noche. Espérate, dormimos y vamos por la obsidiana que le dejamos al Piglin. Hey, muy buena idea lo de llevar en el Nether Chest, camas. O sea, yo me iba a llevar los materiales para hacer camas, pero pues, si llevo camas ya hechas, tal vez está bien. Ah, lo malo es que tengo que llevar toque de seda sí o sí. Me lo estoy pensando ya ahora. Vale. Obsidiana. ¿Dos? Te lo juro que creí que tenía más obsidiana. Silvio mira con el catalejo a tu loro Pilín. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que vea Pilín? Creí que llevaba más obsidiana. No les voy a negar, no les voy a mentir. Bueno, igual no pasa nada. Sé dónde conseguir. De hecho, puedo conseguir de esta esquina. O sea, consigo un poquito más, ¿no? O sea, simplemente
No necesitamos estas esquinas para poder usar el portal. Ahí está. Le voy a poner... nada, porque no tengo ningún bloque ahorita. Porque todos los que tengo se queman, güey. ¿Cuál youtuber es live? No sé, tengo muchas cosas pendientes que me piden, chicos. Silvio, ¿puedes romperle la ballesta a un pillager y ponerle mi nombre, por favor? Me llamo Drake. ¿Romperle la ballesta a un pillager? No, amigo. O sea, sé que tengo que dejar que estar ahí, que me dispare o hacer que se le gasten las flechas. Y una vez se le rompen, se queda, se te va a puños, creo, ¿no? Creo que sí, creo que es así. Se lo daría a alguien que done mucho. Porque es un esfuerzo lo que tendría que hacer. Conseguir ese pillager, así. Solito y acabársele las flechas. Vale. Ahora sí. Pero bueno, con esto consigo obsidiana súper rápido, güey. Nomás necesitamos 8, ¿no? Sí, con esto. Pues voy ahora más por si las moscas. Para tener uno en casa siempre. Hola, Becker 2.0, ¿cómo estás, bro? Un abrazo. Necesito 16, ¿no? Silvio, me voy a dormir. Buena noite, buena noite. Descansa, descansa. Ok, vámonos. Qué buen lanzamiento, qué buen lanzamiento. Qué mal lanzamiento. Creí que había pasado toda la montaña, güey. Creí que había pasado toda la montaña ese lanzamientito. Y de repente me vimos como, ay, me regresó todo. Se bajó. Se le bajó, se le bajó. En sus días. ¡Uy, papi! ¡Uy, papi! Pasé encima de la mesa, digo, de la casa. Ok, este le va a dar a la jungla. ¡Pum! ¡Uy, papi, sí le di! ¡Qué bueno soy, qué bueno soy! ¡No, fallé! Silvio, mara con el catalejo a tu loro pilín. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¡Uy! ¿Vieron ese 360? No cualquiera se los hace. Ni siquiera traigo mi catalejo, lo dejé aquí, güey. Está penoso, no se quiere ver mucho. Está tapado por las plantas. Vale, entonces agarremos otro para hacer otro ojo más. Total, tengo aquí varas de Blaze, bueno, coso de Blaze. Y vamos a hacer dos Ender Chest. Ahí está. Uf, papi, qué rico, qué rico. Este lo voy a poner aquí. Y puedo meter aquí un par de camas o materiales para hacer más camas. Vale, a ver. Voy a traer este acá. Y craftemos un par de camas, a ver, pues. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Vale, metemos camas. Pa, 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 pa. Creo que sí lleno todo esto, ¿eh? Creo. Saludos desde Chile. ¡A saludos desde el Chile! Desde el Chile. Desde este Chile. Nada, no, saludos a todo Chile, papi. Muchas gracias por estar ahí. Por existir. Chile. Ahí está. Y me alcanza para nada más. Sí, se llenó todo el Ender Chest, papi. Y todas estas horas que voy a llevar al Nether. Ya no tengo para más, ya no hay más lana. Lo malo es que esto me obliga a llevarme mi otro pico, güey, el toque de seda. Y podría dejar este, pero la verdad es que sí funciona para picar muy bien, o sea, entonces no lo voy a llevar. No sé por qué pensé que estaba quemando mi casa, por eso me quedé callado un segundo. Ok, estas las voy a meter ahí. Ah, no, 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 espérate. Pero le vamos a dar su trabajo a la nueva aldeana, ¿no? La nueva aldeana de la ciudad, a esa Nicole. O lo dejamos para el rato y vamos primero por la nederite. Porque ya me estoy tardando, güey. Pues una hora y media de directo y no he podido conseguir nederite. A ver, le hacemos la jaula. Mínimo encerrarla, no estaría mal. Gracias. De nada. Ah, no tengo ahorita el pupitre este para los libros. Bueno, da igual. Vamos al leer, chicos. Vamos a dejar esto aquí. Ahí. Ah, pociones de resistencia al fuego. Ah, nuestro Piglin tenía unas, ¿no? Pues nos las llevamos por si las moscas. ¡Ey! Litigrillo. Litigrillo, muchas gracias por venirte a los libros del canal. Un abrazote. Un besazo también. Vamos a ir entonces, chicos, al Nether. No llevo tantas Ender Pearls, ahora que lo pienso.
Ya saben, coordenadas del portal son 30 y 13. ¿Las escribí? Ahí está. Ok, voy a hacer una bajada. Bueno, de hecho, por aquí tenemos una bajada, ¿no? Pero estaría... A ver, no sé, a lo mejor iniciar la bajada justo aquí. Ojalá, ojalá que sí pueda y no choque con toda esa lava. A ver, aquí, ¿no? Hay que bajar a la capa. Ya no me acuerdo en qué capa lo hacía. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo hacía en la explotaba las camas en la capa 8? ¿O en qué capa era? Uy, aquí no. ¿En qué capa era? ¿Se acuerdan, chicos? ¡Ay, cabrón! ¡Me espanté! ¡Ay, Yoyito, gracias por esta caja, bro! Ya no recuerdo en qué capa lo hacía, güey. 16, 16, 16. ¿Era la 16? No, no la explotaba en la 16, ¿no? Era en la 14 o 15, güey. Era por esas capas que lo explotaba. O sea, creo que era por esas que lo explotaba siempre. La cama. Tendría alguien que ir a mis directos de esa época para averiguarlo. A ver, voy a hacer la bajada aquí a ver si sale perfecta. Me suena que en la 14. Entre la capa 15 y 14. Lo voy a hacer en la 14, ¿va? ¿Dónde voy? En la 40, ok. Ay, no agarré las pociones de resistencia al fuego, aguanten. Muchas gracias, Gerardo López, por esos 14 pesos, bro. Ese mejor te quiero, muchas gracias. Ustedes son los mejores. Escucho un gast. Vale, tiro todo esto. Igual ahorita voy a agarrar un montón. Tú me diste dos pociones, ¿no? Sí. 3 minutos y 3 minutos. Ok. Vale. Ok. Bajamos un poquito. Uy, papi. Ya empezamos con lava. Ok, pero a lo mejor pasando esta parte hacia allá puedo hacer un puente. Y aquí hacer la bajada. Vale, aquí se ve bonito. Así, hacemos esto. This is how we do it. Pum, pum, pum. Ok, necesito más bloques de nerita, ¿quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Ahí. Quiero hacer un puente para no caerme, para que sea bonito. Igual debería cambiar los bloques en algún momento de mi vida. ¿Así? Algo así. Y aquí bajamos más. ¿Sabes qué? También lo puedo hacer con bloques de... ¿Cómo se llama? Ah, estoy pensando, güey. Ay, no. No, esto no me sirve. Eso no me sirve, espérense. Estaba pensando algo en mi cerebro, pero se le fue el pedo. Ok, aquí tal vez. A ver. A ver. Primero bajamos, ¿no? Para ver si... Ah, les iba a decir que también puede hacer una subida o bajada con los nuevos bloques estos de... Que son como... Uy. Que son como unas mesitas de tela, güey. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Son unas mesitas que puedes subir y bajar, que se hacen con bambú, si no me equivoco. A ver, estoy en la coordenada 30, todavía falta, ¿eh? Hay que bajarle un poquito más. Pero creo que por aquí sí promete, ¿eh? Uy, no. ¿Prometía? No, sí promete, sí promete, sí promete. Vale, ahí va. Andamios, sí, 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 esos. No me acuerdo cómo se craftean, alguien que me diga. O sea, creo que... Andamio. Es que no sé cómo escribir. Igual y lleva acento. A ver, acento en la A. No. No, no sé.
Es con bambú, es lo único que me acuerdo. Ok, capa 18. Vamos cerca. Que está mal. Ahí. Ok, capa 3. Uy, uy, casi digo el número. Tenemos los bloques que se quemen. Ok, ya aquí. Bueno, es que aquí hay una explosión, ¿no? Pero ya en esta parte. En la 14. Es que la va a ser una explosión. Entonces piensen que la 14 va a estar aquí. En la 13 la explotó. Va a explotar unos 3, 4 para abajo. O sea, en la 9, 8. Sí, yo creo que en esta. En la 13 voy a poner siempre la cama. Aquí. Lo malo es que hay lava por aquí al lado, ¿no? Pero no, podemos comenzar con algo. Lo primero que voy a hacer es abrir espacio. 6 de bambú y 1 de hilo. ¿6 de bambú? ¿Y 1 de hilo? ¿Tan caros? ¿No será con 4 de bambú? Como un palitos. Ok, vamos a comenzar con nuestra odisea. Una cama. Ay, güey, me da miedo esto. Uy, papi. Uy, papi. ¿Tengo mi texture pack de esto? Creo que no lo guardé, güey. El de la... Ah, sí, mira, aquí está el texture pack de la netherite, papi. Muy bien. Dijiste 13, sí, ya. 13. Silvio diciendo 13, luego yo abriendo la boca para saborear. ¿Por qué te pones ese texture pack? Porque ese texture pack me voy a mimir. Hace que la netherite se vea bien loca. Y buenas noches el que me dijo eso. Vale. ¡Uy! ¡Ya encontramos netherite! ¡Segunda cama! Ven, se ve rosado así, pero es porque puse una textura para verla más fácil, güey. Ya tenemos, creo que para otra prenda, ¿no? ¿O no? Porque teníamos 3 y 3 allá en casa, así que sí. Ya tenemos para una prenda más. A huevito, vamos bien. Voy a tirar esto, tiro esto. Esto. Vale. Ok, ¿por qué hay cuarzo, güey? Vale, por aquí no hubo nada. Hubo lava. Vale, lo que voy a hacer va a ser tomar un giro rápido. O sea, voy a girar hacia allá. Un poquito más. Vale, no hay nada. ¿Por qué exploto así, chicos? Pues nada más. Se ve bien rara la pechera. La pechera se ve normal, amigo. Ah, en el texto, en el inventario sí se ve rara. Pero no pasa nada. Ok, la poción. El arco lo voy a quitar ahorita aquí arriba. No sé, sí, lo dejo ahí. Y me pongo camas. Vale, no hay nada. Quiero salir al menos con otra. Aparte de la que ya tendremos, con una prenda más de netherite, güey. O sea, con eso soy feliz. No, no está complicado pedir tanto. Digo, sí, o sea, pedir nunca es complicado, güey. A ver. Por favorcito, papi, por favorcito. Nada. Nada. A lo mejor va a tomar otro giro, ¿eh? Ya tengo bloques. LOL. A ver, acá hay bloques. Estoy pensando que también podría ser la técnica de ver los chunks. Que era con F3 más... más G. Y con esto puedo saber por cada chunk que hay. Más o menos. Por cada chunk se puede generar uno de netherite, ¿no? ¿Cómo era, chat?
Algo así, es muy técnico, no sé. Bueno, no sé, muy complicado. Pero por ejemplo, aquí hay probabilidad de que haya netherita en alguna parte. Pero muy complicado, no. Vamos a seguir yendo por aquí, que nos dio suerte la primera vez. Lo más peligroso es que me mate, ¿sabes? Que me termine... ¡Ay! Me termine matando yo por una explosión. Sería lo más peligroso, sería lo más triste. Y la verdad es que no estaría para nada cool. A ver... Pa, 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 pa. Penetramos un poquito más la pared para poner la cama más al fondo. Pa. Nada. Silvio, ¿estás ciego? No mames, ¿que encontré algo o qué? Me están troleando otra vez, güey. Siempre me quieren trolear con esas mamadas. ¿Qué? ¿Cómo que estoy ciego? Dime. ¡Yo no veo nada! Me estaba diciendo... Un güey me estaba diciendo... Silvio, estás ciego. ¿Dónde, papi? Están troleando. Están troleando. O sea, me dice ciego, pero literalmente en negrita se notaría muchísimo, güey. O sea, idiota, si no la veo, güey. ¿Ya tiene netherite? Sí, pero bien poquita. Nomás tengo... O sea, en casa nomás tengo tres trocitos para hacer un lingote. Y aquí tengo un escombro. O sea, con el escombro apenas hago otra prenda. Con lo que ya tengo en casa, pues. En el fuego. No, o sea, no me estén troleando, güey. Porque si me hacen buscar en el fuego, voy a estar como idiota ahí buscando. No sean así. Yo no veo nada en el fuego. Aparte, el fuego se apagaría. En la netherita no se queda prendido el fuego. O sea, el fuego solo se queda prendido en este bloque. Ya ven, me quieren trolear, culones. Por fin más netherite. Ven cómo se nota bien rápido, güey. O sea, no es que esté ciego. Por algo puse el texture pack así, güey. Porque antes sí se me pasaban. Antes sí decía, no mames, güey. Por favor, que sean dos. Ay, no mames, solo fue una. ¡No! Se enojaba el güey esto. Ok, estoy sintiendo que a lo mejor debería subir la táctica un bloque. Nah. Ya tengo pocas camas. Tengo las del cofre, pero son pocas. Voy a tomarme esto. Vale, no hay nada. Seguimos. Ok. Si hay uno detrás... Si sale uno aquí, soy bien joto, güey. O sea, pero mega. Mega, mega. Que, o sea, quiero un pito. ¡Ah, perro! ¡No salió nada! Ok, ¿será que tomó un giro? ¿A un giro por donde estábamos yendo antes? Tal vez debería marcarlos donde los encontré, ¿no? Los chunks. Vale, voy a hacer aquí una salita para agarrar las camas del Ender Chest. Sin que se caiga, güey, el Ender Chest, obviamente, porque se me quema, jefe. Ok, a ver, pa. Agarramos un montón de camas. Con esas. Y toque de seda. ¿Por qué tardó un montón en romper? Ah, tendría que ponerle eficiencia a mi toque de seda, ¿no? Tocaría. Yo lo veo. Yo lo veo factible, chicos. Ven para acá. De este lado no hemos encontrado, pero estoy yendo por aquí. En el techo. Ya no me troleen, güey. No me troleen. Y se la pasan de graciosito. Los van a banear. No les va a gustar. Tal vez debería subir un bloque más, güey, al 14. Porque, pues las dos veces que lo encontramos salía más arribita, ¿eh? No lo he encontrado del lado de abajo. No sé si sea buena idea. Oye, este lado ya no me está dando... No me da nada de buena suerte. ¡Ay, su madre! Gracias. Gracias, Yanira. Un abrazo. Gracias por esa cajita. ¡Mua! Hoy sí como. Un poquito más.
Nada. Me caí todo. Amigo, este lado no me ha dado nada de suerte. O sea, pero absolutamente nada. O sea, literal he recorrido todo esto y no he encontrado nada. No me agrada. ¿Y si le doy la vuelta aquí a esto? ¿Te imaginas que había encontrado ahí, bro? Al menos por otra prenda estaría feliz. Aquí, a ver. No. Vete a la capa 10. Es que con esto ya estoy explotando en la capa 10 también. O sea, lo que hay, papi. Esta es la manera más rápida con la que he encontrado netherite. Bueno, no, o sea, la manera más... sí. O sea, es que no es rápida, pero es como sencilla y un poco segura. No es tan segura porque obviamente me estoy explotando camas. Tengo que tener una armadura y hacerlo bien. Nada. Pero se puede, o sea... ¡Amiga! ¡Ay, cabrón! Muchas gracias, Jorge. ¿Qué? ¿Jorge qué? ¿Jorge qué? Jorge Dimas, por esas 5 cajotas. Muchas gracias, bro. Por favor, dame uno de nerita al menos, güey. Con estas 3 camas que voy a gastar en este... Dios mío. Nada. Le doy la vuelta a otro lado. Y el problema va a ser que va a perder, güey. Estos caminos de nerita son peligrosos. A ver, aquí. Nada, y de este lado. Nada. Ya no tengo más camas, güey. Tengo que sacarlas del Ender Chest. Amigo, ¿en serio? No. Para eso mejor me voy a una fortaleza de piglins a ver si encuentro, güey. Es que no me están saliendo. Mejor me pongo a buscar fortalezas de piglins de las que les mostré la otra vez que tenían netherita dentro y ya. Voy a meter aquí cosas. Esto me lo llevo. Esto es basura, listo. Pico de toque de seda acá. Ahí está. Listo. Vale, ¿para dónde? ¿Para dónde le continúo, güey? Sigo sin encontrar nada de este lado, pero quién sabe. Podría ir aquí, más o menos por acá. No, aquí. Estoy por chillar, güey. O sea, mínimo quería al menos para otra prenda, pero ya no parece que vaya a encontrar, ¿eh? Uy, odio la grava, así que... Bye, bye, grava. Ay, güey. Espérate que me muero. Estoy abriendo aquí. ¡Ah! Uy, 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 uy. Casi pongo la cama como un bloque y me hubiera matado. Me hubiera muerto ahí, chicos. Ok, estoy rompiendo por aquí porque así vamos a atonar toda esta pared. De aquí en medio. Entonces, si se queda uno ahí atorado, pues cubro más espacio. Es como hacer strip mining. Strip mining. 1, 2, 3, ya no hay bloques. Ah, necesito bloques. Vamos a agarrar un poquito. Aquí. Uy. Hombre, también podría picar así como loco, güey. A lo mejor en cueva. Igual y no. Igual y no encontramos nada como ahorita. Si acaso debería moverle un bloque más para acá. Es lo que siento yo. A ver. Ojalá, Joto. ¿Tienes frío? Yo no.
Amigos, si no encuentro nada, es algo. ¡Ay, papi, por fin! Y al menos fueron dos. Ojalá sean tres. Otra prenda al menos tengo que poder conseguir, güey. Son dos, ¿verdad? Sí. Ok, tenemos cuatro aquí, dos en casa. O sea, todavía tenemos solo para una prenda todavía. Ya tenemos para la mitad de una prenda. Ahora sí, ya tengo para los pantalones. Y el siguiente creo que va a ser las botas o el casco. Vale, aquí no voy a necesitar, creo. Bueno, voy a picar así. Vamos por aquí. Ay, odio la grava. No hay cosas más odiosas que la grava. Las brujas. No podía poner el bloque, güey. Busca en la altura 15, pero si estoy bien. O sea, en esta altura estamos encontrando. Vale. Abajo de la 10 es más probabilidad. Es que no creo. O sea, siempre he ido en esta. Bueno, todas las unidades que he hecho, en esta capa es donde más he encontrado. Ah, ah. Cama, me quedan pocas camas y no encuentro más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, la búsqueda de nederite, ¿vale? Si no he encontrado más nederite, lo vamos a dejar aquí con el pantalón al menos. Que ya es algo. Y tal vez pueda buscarme otra fortaleza de piglins como la otra vez y robarles, güey. Creo que es lo más rápido. Es que esos güeyes sí o sí cae y siempre van a tener. No hay nada. Ok. Dios. Estoy hot, estoy hot, estoy hot, estoy horny. Vamos, 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 jueguito de cubos. Me quedan poquitas camas. Me quedan solo estas cuatro, ¿ok? Tenemos que encontrar sí o sí. Yo confío. Ay, le di mal. ¡No! ¡Mucha lava! Y sigo sin encontrar nada. Última, última cama, güey. Y está cayendo un montón de lava. Eso no me gusta. A ver. Tapemos toda la que podamos. Dios, cuánta lava, amigo. Vale, ya la tapé. Última cama. Y nada. Vámonos a casa. Vámonos a casa, chicos. Ya fue. Encontramos para nuestros pantalones.
Y en otro momento iremos a una fortaleza de piglins a encontrar más, ¿vale, chicos? No voy a estar todo el día aquí 2 horas buscando netherite para solo tener una prenda, güey. Igual ya no tengo camas, entonces no hay de por qué quedarme. ¿Si era por aquí? No, por aquí no es. Les digo que me pierdo, güey. Ya no sé por dónde ir. Es por aquí. Ah, mira. Voy a subir a mi aire acondicionado porque tengo un poquito de calor. Ah, ya le subí. Uf. Vale, chicos, ya casi... Uy, ¿qué son? Ah, vale. Ya casi 2 horas de directo. ¿Quieren que juegue otra cosa? O sea, si juego otra cosa sería el New World. ¿O quieren que continuemos con Minecraft? Solo para saber. O sea, denme su opinión. Solo para saber. No, todavía no voy a cambiar, pero quisiera saberlo. Voy a atacar a estas. Vámonos. Mira los magma cubes. Vale, es de noche. Vamos a casa rápido. Si quieren, pongan encuesta nada para saber si quieren que continúe con Minecraft o vamos al otro juego. Para saber, para saber. O sea, si no, o sea, solo quiero saber su opinión. Me la paso por los huevos. Pero vamos, para saber, para saber. Ok, con esto haremos netherite. Necesitaré esto. Y bonita también lingotes. 1, 2, ok. Vale, mesa de crafteo. ¿Se puede hacer así de casualidad? No. Ah, sí, mira. Vale, ya tenemos la netherite. Y ahora es solo llevar la otra mesa. Guardo esto, guardo esto. La piedra la meto aquí. La grava la meto acá. La madera me la quedo más o menos. O sea, lo que me sobra lo meto aquí. Okay. No tenemos agua, hay que agarrar agua. El Ender Chest. De momento lo voy a dejar aquí en casa también. Poción de resistencia al fuego de mientras la dejo acá. El toque de seda lo vamos a guardar. Hay que reparar mi pico, por cierto. Ahorita lo voy a hacer. Listo, a ver. Agua. Vale, acá está la mesa. Y... ¡pum! 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 ¡Pau! Estamos sexy, estamos sexy. Voy a quitarme el texture pack porque no me gusta cómo se ve la armadura. ¡Listo! Vale, ese ya le puedo abrir. Ah, no, todavía no lo sacamos del bote ni siquiera. Ok, ¿qué trabajo le vamos a poner? Le damos trabajo de librería solo para que ya me dé saqueo 3 y así conseguir la cabeza de Wither. Yo creo que sí. Vamos a una librería. Ah, es con... Ay, güey. No tenía libros sueltos ahí, ¿verdad? A ver, por acá debería tener. Libros sueltos y... aquí. 3, pow, pow. Y ahora necesitamos este bloque. Hacemos esto así. Así, tiro esta basura. Y tenemos el bloquecito del último aldeano que va a ser de encantamientos. Que es Nicole. Déjale, quitamos la antorcha. Y ahora sí puedes pasar, Nicole. A tu nuevo hogar. Adelante. Ahí tienes. Uy, tan rápido he escogido trabajo. Muy bien, muy bien. Vale, quiero decir, dejarte en claro que no me puedes dar otro encantamiento más que... saqueo 3. Tu madre. Empezamos mal. Pero ya le iba a quitar la mesa y no tenemos ni siquiera trampilla, güey. Ahí. Vale, tenemos la trampilla. Tienes que darme saqueo 3. ¿Cómo va la encuesta, chicos? ¿Qué gano? Que ya no puedo ver. Silvio, se me había ido la luz. Y un poco tacaño con los consejos XD. ¿Un poco tacaño con los consejos? ¿Un poco? Pues te acabo de decir el más importante, que era el internet. O sea, también uno bueno es...
no sé, trata de planear las cosas, no las hagas siempre espontáneo, porque luego a veces queda mal. Tener a veces cosas preparadas para tu directo está cool. Suerte, Marina, mis huevos. Lealtad 3. Ahora, empalamiento. Te voy a empalar contra la pared. ¡Uy! Estoy hartísimo de ustedes al día. ¡Ay! Muchas gracias. ¿Listo? Voy a comprar unos libritos entonces a este. Gracias. Te quiero mucho, Nicole. ¡Mua! No me hizo esperar tanto. Ya puedo hacer la espada de mis sueños. A ver, tenemos aquí O3. Una espada sin nada. Es hora de juntarla. Y un montón de pociones de experiencia. Ahorita voy por más pociones. Y dejo todo eso adentro ahí. Filo 5. Aspecto de fuego. Barrido. Bueno, barrido es opcional. Pero reparación, saqueo, castigo es para otra espada. Para cuando vayamos por el ¿cómo se llama? El Wither este. Cuando vayamos a matar al Wither le pondré castigo 5 a la espada, ¿ok? Es todo lo que quiero en una espada. Se va a romper el yunque segurísimo. Filo 5. Aspecto de fuego. Saqueo 3. Reparazao. Ay, espérate. Tengo el macro, ya me acordé. ¡Me encanta esto! Soy como un Super Saiyan, papi. Síganme para acá. Vale, espada con reparación y barrido. ¿Cuánto me cuesta? 35. Pero ya tenemos aspecto de fuego, filo 5, saqueo 3 y reparación. Ponerle barrido es una barbaridad. Barbaridad. ¿Qué otros encantamientos hay de espada? Empuje, nada más. Empuje y rompibilidad. Y ya, ¿no? Barrido y empuje e irrompibilidad. Y eso no los quiero. Bueno, y los de artrópodos y castigos, pues no los quiero. Ok. Necesito 35 niveles para ponerle barrido. No se preocupen, no se preocupen. Papi Silvio, aquí está. Agarramos papel, que vamos a vender papel. Agarramos libros, que vamos a vender libros. Porque ahora soy el bibliotecario del aula, yo qué sé. Cuero no. Ñom, 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 ñom. Delicious. Ok, perfecto. Aquí no hay nada. El corazón de ella, papi. Ok. Papel, bueno, hierro. Plumas. Papel. Palos. Cristal. Tinta. La grava no. Los relojes no. Vale, eso nada más. Listo, a ver. Palos. Plumas. Y muchos colores. Ah, que le he matado. Más palos. Y más pluma. Listo, necesito otro del 35, ¿ok? Eres Papil y Silvio. ¿Que soy qué? ¿Papil y Silvio? ¿Dijiste? No entendí. Ok, dame. Ay, ese ya renovó, ¿verdad? Sí. Es que le iba a comprar brújulas, güey, al de acá. Espérense. Tú dame brújulas. Te las vendo a ti. Es solo para tener más niveles. Y a ti te compro más brújulas. Y en teoría Naito debería renovar. Ya no. De momento. Tú compras carbón, así que no tengo. ¡Anita! ¡Ay, güey! Gracias, Daniel, por esas 10 cajotas, bro. Un abrazo, Daniel Pineda. Un abrazo. Y un besazo. ¡Mua! Y un lengüetazo. Ah, ¿qué le pasaba? Vale, Naito no va a renovar, ¿verdad, papi? No, creo que no. Después de que renuevan hace ratito, no lo hacen de nuevo. Ok, tú. Tu belleza nada igualará jamás. Te voy a comprar cristal porque me caes bien, papi. Te voy a vender pulpo. Ay, no tengo pupo. No tengo pupo. Ok. Tú, a ti te voy a comprar botella tras botella. Voy a tomarme. Aquí debe haber verruga, ¿no? Para acordarme de ella. Oh, qué rico, qué rico. ¿Qué más te vendo? ¿O te compro? ¿Lápiz lazuli?
Nomás porque quiero. Ender Pearls, nomás porque quiero. ¿Ya renovaste? No. ¿Ya renovaste? No. Tú. Cristal. Y yo me compras papel, así que no. Tú sí me compras papel, tú me compras libros. ¿Este güey no compra libros? Ah, sí. Ah, no, ya le di. Ok, dame cristal. Nivel 30, ahorita, nivel 30 y algo, no me acuerdo cuánto, pero ya casi lo tenemos. Tú, bueno, este todavía no le bajamos el precio, así que no conviene ni estos, ¿no? Pero creo que ya lo logramos con las botellas de experiencia que tenemos, creo. Igual falta checar si no renovaron estos. Parece que no. Qué raro, ¿no? Bueno, dame redstone, güey. Te la tiro. Dame piedra brillante. Y te la tiro. Y tú... Dame name tags. Vale, listo. Nivel 30. ¿Era 32 o 35? Creo que era 35. A ver... Hilo y barrido, sí, es nivel 35, güey. A ver, vamos a tirar las botellas. 33. 34. Y ahí se queda. Ok, casi, casi. Pero sí lo logramos, chicos. Estamos a nada. Estos no renovan todavía. ¿Puedo venderle hilo a este? ¿Comprarle mapas a estos? Hola, Flex. Hola. No soy Flex, pero hola. Un saludo. Vale, les voy a comprar cosas tontas para que me suban de nivel, güey. Este no. Este me cae mal. Bueno, este por los name tags. Ah, no, pero... Vale, ahí está. Y con este ya subimos de nivel. ¡Vámonos! Ya tengo nivel 35 para mi espada, güey. Me costó. ¿Es autoclicker? Sí, me lo puse. Les dije que iba a poner un macro para poder hacer los cultivos. Es que está complicado. Oye, la cuesta sí ganó Minecraft, ¿no? Yo me imagino eso. Dice Flex que le agradezca si 5 fogatas. Gracias, Flex, por esas 5 fogatas. No sé si de verdad está Flex ahí. ¿Está ahí, Flex? Si estás ahí, quiero decirte que te quiero mucho, amigo, y te quiero... Chinga tu madre. Ah, ¿qué le pasó? Ok, paramos esto. El barril... ¡Oh! ¡Ay, se rompió el yuque! Pero bueno, próximamente creo que la espada le voy a dar el nederite para que tenga más daño, ¿eh? Así tenemos la espada, la ultimate spadation focation. Y esta espada... ¿Le puedo poner castigo a esta espada solo de casualidad? O sea, ay, bueno. Si se rompió el yunque, pues no, ¿verdad? Dejen, hago otro. 1, 2, 3. ¡Ay, güey! Espanté. Daniel, gracias por los 5 bloques, digo, cajas azules, papi. Un abrazo. Ok, guardo este hierro. ¿Puedo reemplazarle esto? No, estaría cool. O sea, esta espada voy a tener que quitarle todo y ponérselo de nuevo. Bueno, para todo y una primera vez. Listo, castigo. Y hay que ponerle reparación también. De momento solo le voy a poner castigo, supongo. Que reparación no es necesario, ¿no? Pero una vez lo pongo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Siente lo bonito! Y ahora hay que subir de nivel a Nicole. Se lo merece. Tal vez nos da un encantamiento chido. Vamos a comprarle libros. Y de momento vamos a abrirlos. Vale, chat. Tengo planeado ir por el Wither. Tengo planeado ir por los Withers, pero todavía no tenemos los suficientes. ¡Ay, mira! Justo los libros me vienen bien. A ver... Los nuevos aldeanos fueron estos, ¿no? A partir de este. Porque a este le bajamos el precio, nada. Pues convertiría estos 3 en zombie. ¿Pero a este de aquí le falta? Ah, este también. Pero es que este no me da nada bueno, güey. O sea, nada más por el hierro y el carbón, pero es que ya es demasiado. Sí, estos ya no hay que bajarles nada. Estos 4 sí los puedo convertir en zombies de nuevo. Vale, Nico. Uy, suerte, Marina, bueno. Tienes la oportunidad de darme un libro más. ¡Tú puedes! ¿Cuándo va a haber otra serie de Minecraft? Bueno. ¿Otra serie de Minecraft como cuál? Es que si no especifican, no, luego no les puedo dar tantos detalles, chicos. Pero les digo que a lo mejor se viene una de Pixelmon. A lo mejor se viene la Hardcore con Linda. O sea, Hardcore con Linda para enseñarla a jugar Minecraft Hardcore técnico.
La de Pixelmon tal vez sea con Flex. Y a lo mejor se viene también Hardcore con subs. O tal vez no sea Hardcore, pero sí, a lo mejor una con subs. Sí me dan ganas de tener una. ¿Sabes? Meter a suscriptores o miembros del canal ahí para jugar conmigo. Estaría cool a ver qué logramos. El detalle es ver si lo hago Bedrock o lo hago Java. Porque muchos solo tienen Java y otros solo tienen Bedrock. La mayoría tienen Bedrock nada más, ¿no? Porque pueden ser jugarlo en consola o jugarlo en teléfono. O en Switch. O a esto. Qué rico. Ahí va, tenemos un montón de pollo, güey. Me encanta. Miren, estos nacen, van creciendo y van muriendo. Qué cool. ¿Por qué me encantaba la desgracia, güey? Cobar estos pollos. Hay un huevo. No sé cuántos hay, pero hay un huevo. A tus mods, una serie con tus mods. Es que sería darles mucha, mucha ventaja. Ya de por sí pueden hablar conmigo más fácil. Podías cambiar el encantamiento con otra espada y no todos. Ah, es verdad. Pero igual, solo era reparación lo que quería de esa espada. De hecho, de una vez lo debería comprar, ¿no? Espérate, esto no lo he subido al máximo, ¿no? ¿Y quién fue la donación? Gracias por los 10 botiquines, Daniel, bro. Un abrazo. Ahí, le subimos al máximo nivel. Vamos a ver si me das Nintax. Ah, papi, sí me dio. Nicole fue muy buena, fue muy buena. O sea, me dio... Saqueo 3. Suerte marina no tenemos en ningún lado. Así que, si quisiera pescar, ahí está. Pero no necesito. Vale, necesito nada más comprarles. Necesito venderles. A ver, papi. Toma. Toma. Y ya. Esto también. Ah, no, ya no tengo esto. Vale, ¿quién compraba libros? Tú. Tú. Sí, tú sí. Ok, necesito comprar reparación, que ha de estar por los primeros. Aquí, maíz tiene pinta. No, José tiene pinta de reparación. No. Tú, Giovanni. Ah, sí, tú sí eras. Ok, esto es para la espada. Digo, para la otra espada. Sí, va a ser la espada. ¿Qué donaron? Una caja, Yanira, muchas gracias. No saben cómo los amo, güey. Les digo, voy a comer este. Esto es para el Wither cuando vayamos a matarlo, chicos. Vale, la espada esa con castigo 5 va a ser una bestialidad. Ahora, necesito matar Wither Skeletons. Podemos aprovechar. Podríamos terminar el directo de Minecraft con matar a un Wither Skeleton y que nos dé su cabeza, eso sí. Eso me gustaría. No estaría nada mal, no se los va a negar. Así que vámonos. Vamos al Nether. Otra vez, güey, como por sexagésimo, yo qué sé. Ahora con saqueo 3 no le tengo miedo a nada. Mira este hombre. Mira ese estúpido, ¿ves? Muerto. Ay, cabrón, qué miedo el Enderman. Muerto. Muerte. ¡Anichan! Muchas gracias, Daniel, por los 10 botiquinzazos. Un abrazo. Ok, a buscar Wither Skeletons. ¿En ninguno? Hay un gas por ahí. Voy a ponerme esto aquí. Papi, no hay ninguno. No hay ningún Wither Skeleton, güey. ¿Hay algo ahí? No. Y aquí. Wither Skeleton, papi. ¿Ni uno? ¿Y yo qué pedo? ¿Por qué no hay ninguno? Ni que estuviera en Pacífico, hombre. Hola. Voy a romper el spawner de Blaze que está allá, yo creo, Para que no jodan. Güey, no hay ninguno. Hay un ghast ahí, pero no, ese hombre. Adiós, vete, muerte. Ahí está. Uy, dio lágrima, ¿Lanzamiento perfecto o qué? Lanzamiento perfecto, papi. A ver si no muero. ¿Tengo poción? No. ¡Uy, papi! Lanzamiento perfecto. Ok, acá no hay nada. No hay ningún Wither Skeleton, güey. Ni uno. Y las otras fortalezas están muy lejos de mí, entonces no sé si me conviene buscarlas. Voy a matar algún Blaze más. A ver, no me bloques.
Gracias por la donación, compañero Isaac Robles. 9 pesos, un abrazo. Sé que los debería matar con el saqueo, pero quiero cerrarlos primero, güey. Ahí vamos. Ahí vamos. Y me faltaron bloques. Dios, qué rapidez. Uy, ahí salió uno. ¿Me salió el otro? No, todavía no. ¿8 varas o 6? 6 varas. Ok, o sea, yo siento que con esas tengo suficientes, ¿eh? No sé. Podría romper este spawner. Aunque también podría dejarlo tapado y ya está. Sí, tapado es mejor, ¿no? Porque así no... no se van. Supongo. Vale, y estoy molesto con lo de los weird esqueletos porque no hay ninguno, güey. O sea, de plano no hay ninguno, como si no existieran. Mira, spawnearon esqueletos normales. O sea, ¿qué ves si ven estos desgraciados, güey? Yo quiero de los negros. Estos güeyes bien altotes. Bien mamados. Uy, no, papi, no hay. A ver, guardo esta lágrima de gas. No tengo. Es la primera lágrima de gas que consigo, ¿eh? Oye, pues sí, me sorprende que no haya ningún weird esqueletón. Está rara la situación, ¿eh? Está raro. Podría buscar una de las fortalezas que teníamos antes, pero... pero es que no, ni eso, güey. Están bien lejos las fortalezas. Tengo que hacer como un puente o algo luego. Una construcción facilita para poder viajar de lado a lado. O linkear portales también, ¿no? Lo de conectar portales. Pero en teoría deberían aparecer aquí, ¿no? O sea, cuando yo estoy por esta zona. Es que no hay ni uno solo, güey. No, si no, pues ponemos lo del Wither, entonces. El próximo episodio haremos lo de los guardianes, yo creo, ¿eh? En el del agua. Mira, justo está anocheciendo. En el próximo episodio haremos los guardianes de agua, güey, para conseguir más bloques de oro. Y matar guardianes, nada más por diversión. Intentamos hacer también de una vez lo de los tridentes, güey. ¿Está más abajo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosita? Espérense. Aquí abro Discord. Una cosita estoy viendo. Ok, ya está. Perdón, perdón por la interrupcióncita, vale. Perdón. Me faltó ponerles drops a la gente de Bulla, así que les voy a poner sus dropsitos para que se lleven cajas. Ahí está. Y ahí está, ahí les puse drops, ok. Vale. Chicos hermosos, preciosos de YouTube, voy a terminar el directo en YouTube aquí, así que si quieren continuar el directo, son bienvenidos a seguir en Bulla, así que link en la descripción y en el comentario fijado. Los voy viendo allá, chicos. Ya para poner música con copyright. Voy a estar un ratito más. Tampoco creen que voy a estar así ya una horota o algo así. Porque ya me siento cansado. Y como les recuerdo, me vacunaron hoy. Ya estoy sintiendo el brazo pesado y me siento malito. Poquito, poquito. Así que los veo ahí en Bulla. Link en la descripción y en comentario fijado. Yo los amo muchísimo. Muchas gracias a la gente de YouTube que donó y que estuvo viendo el directo. Son los mejores del mundo mundial. Voy a quedarme un ratito aquí. No sé si voy a jugar New World o Minecraft, pero ya veremos, dijo el ciego. Así que les doy un minuto para que reaccionen los de YouTube y vengan a Bulla para saludarlos, guapos. En lo que tiro mi basura. Gracias, Pablo, por el botiquín.
De hecho, me voy a ir haciendo un café, qué rico. Vale. Vamos a terminar en YouTube, chicos.